Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 23. Y como siempre, tengo aquí, bueno, voy a decir a mi lado, mentira, tengo a mi lado el monitor y a través de él estoy viendo a Quique, Don Quicón, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Sergio, bien, bien, todo bien, tío. Bien, bien. Y Lázaro, Lázaro, tío, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí con energía. Sí, ¿no? Y sí. con energía de, de estar bebiendo otra guarrería de esas, ¿no? Porque me ha parecido a ver, ver, ¿no? Pues sí, esto es un, es un monster, un, es, ¿no? Un monster Qué asco. Muy ¿no? bonito, es eh bonito. Los colores te van a gustar. Pues eh, eh bonito, sí. el, el color de tu ah. flequillo. Correcto, sí. Correcto, ya eh, está. Eh, sí, sí, me vale. <laughs> Todo dicho. Correcto. <risa> <risa> Ay, oye, o algún día cobraremos publicidad por estas cosas, ¿no? Algo estaría de dinero el monster estaría bien, ¿verdad? <laughs> o o, o bien. por lo menos que nos manden una caja de monster, o de Red Bull, ¿no? Sí, para ti, estamos? cabrón, no te jodes. Yo lo tiro por la ventana. Yo luego os lo cuento. O sufrí mis chistes. <laughs> en fin. Pues para el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial que es don Juan Tejerina, director de GTM. ¿Qué tal, Juan? Hostia, me acabas de, me, me acabas de echar 20 años encima con lo de don Juan. <laughs> don Juan. Dios, qué viejo me siento. Eh, muy bien, tío, un, un placer estar aquí de invitado. Ya sabes que. Siempre un placer colaborar contigo, así que, oye, lo que, lo que me pidas. No, eso ha un poco fuerte, ¿eh? Ya, ah. ya, veremos, <laughs> ya ¿eh? me has avisado que aquí se dicen tonterías, o sea yo el primero. <laughs> ya se Perfecto. adelanta, por lo que a pasar. Ese es el espíritu. Se dicen bastantes, eso es. Bueno, habla, por cierto, es que hay oyentes que nos dicen, joder, cuando eh, dais paso a los invitados, eh, les despachéis muy rápido, les tenéis que pedir que hablen un poquito de ellos. Así que, por lo menos la primera vez. Así que nada, Juan, eh, nada, dame 30 segunditos de qué haces básicamente, con GTM me vale y ya está. Eh, hola, me llamo Juan, tengo 33 años, soy alcohólico, <laughs> no, no, eh, nada, yo soy el, el que por algún motivo de la vida se acabó haciendo cargo de GTM, la verdad es que no fue intencionado y bueno, me encargo de dirigir un poco la revista desde el año 2015 más o menos y y bueno, de momento sobrevive y todo bien, ¿no? O sea que... Sí, sí, muy bien, de hecho. Ya está. Lo, lo importante es pasárselo bien. Y me lo paso bien haciéndolo. Así que... Genial. Correcto. Muy bien. Bueno, a ver si te lo pasas... A ver si te lo pasas bien con nosotros. Que eso ya es más difícil, ¿eh? Ya te lo digo yo. Eso ya más complicado. Pero pero bueno. Y a ver. Eh, antes de entrar ahí en materia. Y sobre todo empezar con de la que estamos jugando. Vamos a dar un repaso rápido a la escaleta. Y vamos a abrir el programa, cómo no... Hablando del aplazamiento de The Medium, que se retrasa hasta el 28 de enero. Luego vamos a, a seguir con Marvel Avengers, lo que ha supuesto para Square Enix, que ha sido pues eso, un patinazo de escándalo. Luego seguiremos con el sistema de Amazon, que ha patentado para combatir a los jugadores online tóxicos. Seguiremos con unos cuantos nuevos gameplays que se han visto de juegos como House of, of Ashes, que además se acaba de, de anunciar. Pray for the gods, Outriders y algún otro más, incluyendo alguna basura muy de gusto Lazarina. Luego seguiremos con la comparativa de los tiempos de carga de juegos actuales de la presente generación en Series X y PlayStation 5. Y terminaremos los temas de actualidad con los discos duros de las nuevas consolas, con todo lo que tiene que ver con los espacios reales que dejan para instalar los juegos y demás. Y con qué vamos a terminar el programa? ¿Cuál va a ser el solomillo? Pues eh, lo vamos a dedicar a las recreativas de Sega por bueno por una noticia que es bastante triste y que se ha producido y es que Sega Entertainment, que básicamente es la división de Sega Sammy que se dedica a todo el tema de recreativas, pues básicamente se va a ir al garete. Eh, en resumen, luego lo explicaremos un poquito mejor, pero bueno, el resumen es ese. Pero bueno, vamos a empezar por el la que estamos jugando como siempre y no me acuerdo que fue el último, me da igual Tonkikón ¿a qué se está jugando? Empiezo yo. No. Empiezo yo. Pues a ver eh, <laughs> le estaba diciendo a Lázaro antes of the record que todos los que trabajamos en el asunto de comunicar o, o, o enviar o lanzar las consolas nuevas hemos tenido una semana durísima <laughs> durísima a todos los niveles así que he tenido poco tiempo para jugar le da un poco a Dir 5 ¿Sí? Vale, que me ha parecido, complementando un poco lo que dijiste tú la semana pasada, un uh -huh. juego muy accesible. Sabes que para mí tampoco soy un gran aficionado a la velocidad ni a los coches modernos, a los juegos de coches modernos. Sí. Y este me ha parecido variado, me ha parecido que tiene un control bastante chulo, a mí me ha gustado. Uh -huh. He leído por ahí por internet que le ponían críticas y tal, por, yo qué sé, en general, por bus y cosas. A mí me ha gustado, me ha parecido que está bastante bien. Y para los que buscamos un juego de coches así un poco más. No sé, desenfadado podría ¿Sí? irse o más accesible y eso está bastante bien. Lo poquito que he jugado está bastante bien. Uh -huh. Luego también de retro, mi intención inicial era darle a juegos de SEGA para trabajar en el programa, cosa que no suelo hacer. Suelo improvisar <laughs> y, y no me ha dado mucho tiempo, con lo cual tiraré luego de memoria y lo haré bastante más. No me ha dado tiempo a jugar a Shinobi, que es por el que empezaba, para luego ir un poquito más, Actual. más allá en el tiempo, uh -huh. claro. Y me sigue gustando mucho el vi Es uno de los juegos de mi infancia también Que le jugué mucho de chaval Los tonos uh -huh. pastel, esos que tenían tan horteras Para un juego de ninja Me siguen pareciendo una pasada Y las ¿Sí? fases de bonus siguen molando un montonazo Yo me acuerdo que de, de crío me encantaban Correcto Y nada, pues eso es muy poquito Lo que le he podido dar esta semana Bueno, también he terminado por fin el gridfall Que te tenía pendiente ahí ¡Ostras! Re... Sí No terminaba de terminar Valga la redundancia Sí Y... <laughs> no sé Tío, a ver, Mola es un juego que está bien, pero he terminado de, de ir por la isla, que es toda absolutamente igual, y de colores marrones, harto. Tío. O sea, no. Igual que el, el Dragon Age Origins en su momento me encantó, me chifló, fue un juego que me, me gustó muchísimo. Este, que es muy, muy parecido a, en, todos los, en todos los niveles, ¿Sí? no me ha llegado de convencer tanto. tío Al final se me ha hecho un. Por eso he tardado tanto en terminarlo, se me ha hecho un pelín aburrido, tío. Al final, ya, ya. Tío. Bueno, bueno. Y bueno, hasta ahí. Hasta ahí, ¿no? Bueno, no está mal. Uh -huh. me, lo esperaba, me lo esperaba peor, ¿eh? También te digo, no está mal. A ver, eh, Lázaro, tu turno. Pues bueno, vamos sor a ver. Sor Sorpréndenos. Legends. Bueno. <laughs> Qué jodido. <laughs> por supuesto que Legends. Por supuesto que Legends. Eh, anoche nos terminamos la, el último capítulo de la primera raid. Eh, digo primera con esperanza de que, de que haya más porque la hemos disfrutado mucho. Es muy, muy, muy difícil. Es bastante sí. exigente y lo hemos pasado muy bien. En total, la raid, no sé, al final han sido unas 5 o 6 horas. O sea, es, no está mal, no es está una mal, cosa sí. cortita, pero bueno. Y es muy, muy raid de Destiny, con lo sí. cual es un reto importante a nivel cooperativo, a nivel de control, es una cosa muy divertida. Lo que pasa sí. que esta misma mañana he leído por ahí que, que Sucker Punch todavía... Digo todavía, pero bueno, lo decían un poco más catastrófico. En plan, eh, no van a hacer nada más con Sushima Legends. O sea, como que no iban a ampliar con, con nueva raid, ni nuevos niveles uh -huh. de modo historia, ni nuevos niveles ¿Sí? de supervivencia, ni nada. Que se iba a quedar ahí. Y me parecería un, un error, porque como yo pagaría encantado por eh, un par de niveles más de supervivencia, uh -huh. un personaje nuevo y una raid, sí. 20 pavos, sin problemas. O sea, lo pagaba, uh -huh. pero uh -huh. sin ningún problema. Ajá. Así que nada, lo que pasa que ya creo que desde ayer que terminamos la raid ya se ha quedado sí. aparcado porque, porque mañana sale ya. Eh, la nueva ampliación ya. de Destiny. Ya, ya, y ya. ya sabes. Se te acabó la vida, básicamente. Efectivamente. Bueno, se me acabó la vida. Eh, o bueno, tu no vida se te acaba hace ya tiempo, pero ahora sí, ya eso de siento, manera eso definitiva siento. Pero es que si, si, si juego, se me acaba la vida. Y si no juego, me va a matar Mario, porque no juego con él. Con lo cual, se si me acaba la vida... Uh -huh. sí, Estás sí, muerto sí, de todas las formas, sí. La forma, sí. No tengo nada que hacer, tío. Eh, ¿Qué bien, más? Hombre. Bueno, eh, yo que soy un adelantado a mi tiempo, <risa> eh, <risa> me, me he comprado la PlayStation VR hace 4 o 5 días. Muy bien. Es algo que, las he, lógicamente, las he probado, he probado un montón de cosas, pero aún no las tenía. Uh -huh. y, y, por un lado, eh, <laughs> es que es a muy ver. loco, pero bueno... A He ver. jugado muchísimo a Everybody's Golf VR, tío. Es eres un ridículo. eres un puto ridículo. <laughs> me flipa, tío. Me flipa ese juego. Me ha encantado. Madre mía. Si no te digo que sea eh... malo, pero vamos, es que es para matarte. Pero bueno, sigue con tus mierdas. Hombre. Yo no conocía la desarrolladora de ese juego, tío. ¿El qué, el qué? Bueno, eso lo dejo para otro día. Nada, nada, nada. Es que me lanzo a decir cosas y luego lo pienso y digo, mejor me callo. Sí, claro nah, sí que sí. Que la taro, la taro, eh, que he podido jugar un poquito a mi, a mi juego de VR preferido, que es Space Pirate Trainer, que me flipa, eh, y he descubierto eh, por qué todo el mundo dice que el astro, este. Hombre, ¿Cómo es? Astro. Astrobot, Rescue Mission. Es, eso es, Astro's Rescue Mission algo así. Eh, Todo el mundo dice que es la leche, y es que, o sea, cuando me lo puse, estaba yo solo haciendo. ¡Ah, ah, ah, ah", estaba todo feliz porque es, transmite un. Una sensación ahí de felicidad y de, de, de buen sí. rollo. Es como, uh -huh. como si estuvieras jugando a Super Mario 64, pero pudieras atravesar la cabeza, o sea, atravesar la tele con la cabeza y meterte dentro y verlo todo de cerca. Uh -huh. Pues así me he sentido. Sí, sí, yo, a ver, yo respaldo lo que dices, hasta el punto de que a lo mejor es una salvajada lo que voy a decir, pero para mí ese juego es top 5, top 10 de PlayStation 4 de esta generación. Pero no solo de VR, o sea, hablo, sí, sí, hablo no. en general. Es... Es o sea, yo cuando lo estuve jugando parecía un juego de... Yo lo he dicho muchas veces, parecía un juego de Nintendo. Es que parecía mm. Mario, sinceramente. O sea, si Nintendo hubiera hecho un Mario en VR, hubiera hecho algo muy parecido a eso. ¿eh? Efectivamente. Pero realmente parecido. Sí, lo hablé con, con Marcos el otro día y me dijo, si Nintendo hubiera hecho eso, todavía estaríamos hablando de él de forma intensita. O sea, es que es, Hombre, es, que es un jugador. Sí, sí, pero no, porque es VR. Estamos hablando de un público sí, minoritario. No gusta, sí, eso no sí. es lo que hay. O sea, es así. Pero, pero vamos, que... O sea, Jugarral, lo normal sea, sí. en VR son, son cosas como muy demo, muy, muy relajadas. Y esto es que es un juegazo, pero vamos. Brutal, sí. Sí, sí. sí, sí. Muy guay. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, he probado varias cosas. Todavía no me he puesto con Resident en VR. Tengo que reunir el suficiente valor o el suficiente alcohol. ¿Tac una de dos. No son excluyentes, ¿eh, Lázaro? También te digo. Eso es cierto, eso es cierto. Pero, pero lo haré, eh. Lo haré y, y os brindaré esa segunda cinta VHS, que todavía me tengo que pasar. Te digo que yo he de decir que ahí es durito, eh. El, yo desgraciadamente no le jugué porque me mareo. O sea, le jugó un poco y me quedé con. O sea, a mí me da envidia la gente que puede jugar porque era. Para mí mejoraba bastante la experiencia de juego con VR que sin VR, sinceramente. Y mira que ya es bueno el 7, eh. El otro día ya pasé la prueba de fuego, que me puse el wipeout. ¿Sí? Me puse, eh, quité todas las ayudas a nivel de cierre de casco para sí. que se viera absolutamente todo. ¿Sí? El punto de vista desde el casco y no desde la pista, con lo cual cuando giras, Dios gira mío. la cámara entera, no gira solo el vehículo. Sí, que balancea. Sí, sí. Y estuve como una hora seguida sin parar y, y, y estaba llorando de alegría. En o sea, ser, aquella... Joder, qué envidia, qué envidia me da Sergio sí, no. se hubiese muerto ahí, sí. sí. No, no, pero no, yo me hubiera muerto, pero en una hora no, ¿eh? O sea, gracias por, por tu confianza. Yo en 10 minutos estoy echando todo. Eh. O sea, me he hecho me a mí mismo. Yo creo que me he hecho hasta el pijama directamente. Madre mía. No, no pues yo lo, lo aguanto bien y lo, lo disfruto muchísimo. El Wipeout me parece también una experiencia muy loca. Sí, correcto, sí, sí. Uh -huh. Y yo que sé, alguna cosita más probé, pero vamos, que, que eso, que. Soy, soy, vamos, estoy entrando en un, en un universo nuevo. Eh, no, eh. A buenas horas, ¿eh? Bueno, por lo menos he pedido ya el adaptador de, de la cámara de, de PlayStation VR para PlayStation 5. Ah, bueno, es un... Por lo menos ya me voy adelantando, ¿eh? Te vas adelantando a tu tiempo, ¿eh? <laughs> Efectivamente, ya estoy ahí, estoy llegando ya a, a, a 2020, casi, casi. Ya, en qué fin. basura tan, qué basura tan salada. Sigue, sigue. Ya ves. Eh, pues poco más, poco más. Eh, de retro. ¿No retro nada? El, el otro día hablé con Bruno eh, de un juego que él siempre odiaba porque. Creía que Bruno era lo retro, digo, pues puede ser también. <risa> <risa> y yo soy lo retra, digo. <risa> también, también. <risa> pues eh, estuvimos hablando de, de un juego que, que él solo había jugado en Mega Drive, porque Bruno, Bruno es súper fan de Mega Drive y lo ha jugado ¿Sí? absolutamente todo. ¿Sí? Y, y, y hay un par de juegos que él se reía de ellos porque decía que era una mierda, pero, pero porque la conversión a Mega Drive era bastante mala. Uh -huh. Y uno de ellos era Warner, que es, que es un plataformas un poco rarito, de hecho no recuerdo ni, ni de quién lo hizo, pero es un juego super, super peregrino. Super peregrino, eh, es la. Digo, va a decir peregrino, es el término, el término que va a utilizar, Lázaro fijo, vamos. Sí, sí. <laughs> es una especie de, de Golds and Ghost, pero con un, con un personaje así como cabezón, sí. sin cuello. Y de hacendado, también, también te Se digo. Dispara así unas llamitas y tal. Es súper raro, pero, pero es, es buenísimo. Y estoy jugando un poquito en uh -huh. la. Jugué, jugué muy poco, pero. Me hace la pena que el que no lo conozca, al menos que, que busque en YouTube Warner para que, para que entienda. Vale. El, además, me encanta el principio del juego, que es de un capítulo de Hora de, de Aventuras, <laughs> en, la, en las que aparece un, un ser que es como la muerte, o sea, directamente la muerte y dice, niños, ¿queréis venir a ver algo espectacular o algo así? Van, venga, ¡Vamos! Eso, ¿sabes? Eso. Pues, <laughs> efectivamente, pues en el juego es eso, aparece un ser como muy misterioso y están... El protagonista y su novia así como en un jardín de flores. Y si queréis ver una cosa mágica, no sé qué iban los dos ahí como tontos, ¿sabes? Pues era bastante cachondez. Sí, bastante cachondete. Pues Vaya desilusión que se van a llevar los oyentes. Madre, cuando lo ¿Por pongan. Qué? Eh. Joder. Por, madre mía. por Warner. Es un poquito, ¿eh? O sea, es Joder. que la comparación que has establecido ahí. ¿El ¿Es que? El Ghost Joder, and Ghost. Joder, sí, tío. Sí. Hombre, madre, ya, hombre. No, lógicamente no es lo mismo, pero hombre, me refiero ya. a que... Scroll lateral, Correcto, plataformas sí, sí. escaleritas, eh, mm. lógicamente es otro rollo, pero oye. Eso es. Sí, sí, también en ese, en ese grupo de, de Warner también estaba Leyendo Hero Tonma. Que ese Bruno también se metía con él. Joder, hasta que lo probó ahí en condiciones y ya. Menos. Cambió, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Y no hasta aquí. Quieto. Hasta aquí, no está mal, ¿eh? Luego, bueno, sí, hasta aquí hasta que me acuerdo de alguno más que no he dicho. Que luego eso te interrumpo es. para... Decirlo. Sí, como siempre. Eso como es. siempre, como siempre. Muy bien, hombre. Eh, a ver, Juan, que yo, yo para el final, ahora el invitado. Eh... ¿A qué estás jugando? A ti te dejo últimamente, ¿eh? o sea, no me. <laughs> si quieres el último mes, me vale también, ¿eh? Eh... Buf, eh, a ver, he estado con Yacuz, like Alaika Dragon, en ¿Sí? series X. Eh, que es un juegazo, a mí me está, me está, me está encantando. O sea, me gusta mucho Yakuza y creo que este Oye, no vale, como... no vale invitar a gente que tenga ya las consolas de nueva generación y venga aquí a restregarlo. ¿eh? <laughs> esto, esto es muy mal. Muy mal, muy feo. <laughs> muy mal. Eh, lo siento. Eh, de verdad. Es que es lo que está jugando. Está jugando a, a Yakuza Leica like Dragon. Qué maravillosa manera de nuestro querido y nuestro señor Toshihiro Nagosi de darle la vuelta al planteamiento de Persona, que mucha gente me ha dicho por Twitter, es que Persona hay más RPGs. Sí, hay muchos más RPGs, pero aquí en SEGA eh, trabajan en casa, juegan en, en su campo y han cogido el planteamiento uh -huh. de ese Persona 5, que es de Atlus, que sigue estando detrás también de, de Yakuza, aunque la gente no lo sepa, uh -huh. Y lo que han hecho es coger ese planteamiento de adolescentes de colegio que quieren ir contra la sociedad adulta y han cogido pues, a un grupo de adultos que pasan ya de los 40, que han vivido mucho y van a encontrar una sociedad infantilizada con ideales muy básicos que van al blanco o al negro. Y bueno, han cogido básicamente y le han dado la vuelta a todo esto. Amén de añadir todo lo que es Yakuza, que es que no pierde para nada la esencia. Y todo esto Ajá. con un sistema de combate por turnos, que a mí la verdad me está, me está gustando muchísimo. Uh -huh. eh, está jugando también al, al astro bot que dice <laughs> Lázaro, pero el de la, una consola un poco más allá. Y venga, eh, y venga ahí, eh a restregarlo. Ay, lo siento. Y el próximo día invitamos que... a mi padre, eh, que no ha jugado nada. <laughs> y pues eh, yo nunca había jugado a ningún Astrobot, la verdad, y cuando lo vi dije, hostia, esto parece de Nintendo, o sea, que cuando te estás escuchando la zona digo es que digo es que es exactamente así es el sentimiento uh -huh. de que estás ante algo que está hecho con mucho cariño, con mucha magia, con mucho mimo y que uh -huh. si lo hubiese hecho Nintendo, pues seguiríamos hablando de ello porque lo habría hecho Nintendo, pero lo han hecho los chicos de Asobi y oye, a mí me, me me parece maravilloso. Creo que es un juego que viene de tapado, porque mucha gente piensa que es una demo técnica de lo que puede hacer el Dual Sense uh -huh. y no es una técnica O sea, sí lo es, pero es un juego en sí mismo. Tiene sus cinco mundos, tiene su World uh -huh. final, tiene su exploración, sus coleccionables y es un juego que se disfruta mucho y que, sobre todo, pues te deja entrever que el Dual Sense trae una tecnología que creo que va a perdurar. O sea, no me, no no me estamos equivoco mucho. No estamos hablando de Joy-Con, ¿no? O sea, no, no, bien. para nada. Estamos Oye. hablando de. De los gatillos ápticos, que cuando lo probéis, no sé si alguno ha jugado ya con ellos, pero... No, situaciones... no, no hemos jugado todavía, no. <laughs> Enrique estaba diciendo que está en lanzamiento de consolas, digo, yo creo que igual Enrique sí. Sí que sí. Eh, es que me, es pero, que me dais mucha envidia, que te mucha Pero el, el tema de los gatillos para mí es similar a cuando sentí vibrar un mando por primera vez. O sea, el rollo uh -huh. de que el gatillo se endurezca, que sientes el arco tensarse, la metralleta te vibra el, el dedo y, y, y lucha contra, contra tu propia presión, yo creo que es un, una experiencia que viene para quedarse seguro. Uh -huh. ¿Y a qué más juegos está jugando? A Miles Morales, que lo he jugado poquito porque no lo analizo. Como, yo y... como sigas así, yo... bueno, Lázaro, porque está, porque está en su casa, que si no, yo creo que ahora mismo se, se hubiera tirado al cuello, te estaría ahora mordisqueando o algo así. ¿eh? Pues, pues Miles Morales he jugado muy poquito, solo para ver cómo iba el tema de, del Dual Sense y notar el traqueteo del tren en la mano mola, mola mucho. No es como una vibración normal, es otra cosa que ya veréis. ¿Y a qué coño más está jugando? ¿Y al famoso Hades. <laughs> Que ah, sí. está tan de moda ahora y a poco más. O sea, y, a, y hacer una revista, que es donde me llevo yo las horas muertas totalmente. InDesign es mi programa estrella. No está mal, ¿eh? O sea, te, no está te, mal. Ha cundido, te ha cundido bastante también, ¿eh? No está, mal, de decir... no está mal. He de reconocer que me he cogido el día libre hoy, que era. Soy autónomo, o sea que hoy me lo he cogido ya. Digo, venga, que es fiesta. Y he estado todo el día con el jacuzzi o sea, que... ah, con... Y ahora con nosotros. O sea, te he jodido no el nosotros. día. Te hemos jodido <laughs> el día libre, no, básicamente. Pero... De eso nada. De eso nada. <laughs> Bueno, bueno. Eh, ¿Y de retro, tío? Nada, ¿no? De retro, nada, de, de nada. O sea, no hay tiempo, ojalá. Bueno, del otro día me puse el Sonic 2. Dije, vaya a jugar un ratito al Sonic 2. Y ¿qué? estuve ¿qué? una orilla y lo tuve que dejar porque había que ir a hacer la compra. O sea, que... Y esas cosas. Y ¿no? Sí. <laughs> sí, sí, total. Bueno, es lo, es lo que tiene estas cosas. Bueno, uh -huh. bueno. Pues a ver, por mi parte, yo he jugado esta semana. Eh... Bastante, pero muy concentrado. O sea, me voy a extender menos del habitual. Para la suerte de, de algunos... Bueno, voy a decir sobre todo de Lázaro, que coño. Eh, <laughs> y ya está. Empiezo con eh, The Big 20, que es el Pues eso, la réplica que acaba de sacar ahora. Eh, los mismos que sacaron de C64, que era la, la réplica del Commodore 64, pues han sacado una del Big 20, que para quien no lo sepa es un ordenador Pues, pues de, de los 80. Eh, de los más famosos, quizá no tanto en nuestro territorio, pero sí que en, en Europa en general pegó bastante. Y he estado jugando a diversos juegos y además eh, hay algunos que no me acordaba, y gracias, no me acordaba, me acordaba del juego en sí, pero no del nombre, algo que nos suele pasar, como el Cibernoid 2, que es un juego uh. así de naves con física y tal, es que ese juego me encantaba, era de los, bueno. de los que más me gustaban en Spectrum y, y nunca me acordaba de cómo se llamaba ese dichoso juego y tal. Y he dicho, ostras, si es este, el cibernoid. Buenísimo. O sea, sigue siendo. Guay, bueno, eh... sí, sí, además me acordaba de la musiquita y todo. Buah, sen sensacional. Oh, ¿Sabes que hay una especie bueno? de, de tributo, remake? Algo parecido. En, yo creo que está en, en la eShop. Y Ay, en, de Station Store también. Si sí, se llama. Es que en la eShop hay cada cosa. Cre creo recordar. No, no estoy seguro, pero creo recordar que se llama Checonoid. porque Porque Cibernoid. Ajá. ¿Sí? Y, y Exolón y tal, eran de un tío que se llama Rafael Echeco. Y han hecho una especie de tributo y se llama ¿Ajá? Checonoid Y es como cibernoid, pero de otra pero forma. Da, ¿Tú lo has probado? No. no? <laughs> todo, 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 <laughs> Yo lo conozco, miedo, ¿no? pero no lo he probado. Sí, me ha dado un poco de miedo, ¿eh? da, ¿no? Vale, es vale, que vale. a mí los tributos, como en la música. Ya. Que dice tributo ya. y uf, Y uff. Sí, es correcto. <laughs> Ahí, sí, compro, compro lo mismo, sí, sí. sí. Igual que tú. Bueno, bueno, pues a ver, después de Big 20, ya en lo actual, he estado jugando a Ghost Runner, que es, pues, a ver, el Dark Souls de los juegos en primera persona tipo Mirror's Edge. O sea, es impresionantemente difícil. Toque, Es un toque muerto. Eh, a ti, yo creo que te iba a gustar Kike, porque tiene sí. estética cyberpunk total. Mola, mola bastante el control, es muy bueno, es muy exigente y además tiene mucho de, mucho de parkour, o sea, tiene mucho de Mirror's Edge. Lo que pasa es que hay algunas veces que, en mi opinión, tienes que aprenderte las secciones, porque va como por secciones absolutamente de, de, de memoria, porque como falles un dash o falles un espadazo y tal, estás muerto. O sea, ah. directamente. Es un juego muy exigente, pero sí que es cierto que tiene bastantes checkpoints. Es decir, no es tan frustrante como otros títulos. O sea, se puede, se puede avanzar así poco a poco. Y a mí, a mí me ha gustado eh, bastante. Eh, más cositas. Eh, ah. Antes hablabas de, de, del juego este de... No sé si en directo, ¿no? Yo no me acuerdo. Pero bueno, está jugando a Little Hope. Eh, el nuevo juego de Supermassive. Que pertenece a la trilogía esta de... Que, pues que está sacando... Que por cierto, hablaremos la del... Sí, sí. Luego hablaremos del nuevo que han, han de anunciar El House of Ashes. Y he estado jugando un par de horitas o tres. Y es, pues... Muy, muy, muy continuista. Con todo lo que tiene que ver con sus juegos. Es decir grupo más o menos adolescente con clichés por todas partes y demás, sí. pero el juego a mí sorprendentemente, sorprendentemente me sigue gustando mucho a pesar de que es eh, cómo decirlo bastante previsible en general todo lo que va sucediendo, pero te sí. pica te pica te pica y mola bastante y eso que no es muy juego eh, en el sentido de que no haces gran cosa más allá de pues eso explorar un poquito algún quick time event por aquí alguna pues, Conversación así en que puedes evidentemente elegir el destino de los protagonistas, que es donde está la madre del cordero, pero a mí me gusta mucho. Reconozco sea que es la, es la línea de los anteriores suyos. Sí, siempre. sí, 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 sí. Sin embargo, por ejemplo, bueno, luego hablaré del House of the Ashes, Eso me ha dado otra sensación. Pero este es muy, muy de Supermassive y yo compro mucho ese estudio. O sea, me parece. Sí, yo tengo ganas también de jugarlo, tío. Sí, sí, me parece sensacional. Además, es, son juegos a ver, que no lo olvidemos, son juegos doble A, pero para mí son doble A con unos valores de producción increíbles. O sea, como mucho te puede eh, chirriar alguna voz, alguna, ¿eh? No de los personajes principales, pero alguna voz del doblaje, que también está doblando, doblado a nuestro idioma y demás. Pero, pff, hombre, el modelado de personajes. Antil un tío, a nivel de producción en su momento era bastante alto, ¿eh? O sea, Ojo, pero Antil sí, sí, pero Antil estaba con Sony. No, no, claro, sí, sí, sí. Ya, ya, lo Esto... sé. Esto es otra cosa, eh, que sí, ha sí, cambiado sí, sí. un poquito el panorama, pero aún así no han bajado. No, pero a lo que me refiero es que es un estudio que cuida mucho a nivel sí, sí, estético, sí. Tío, a nivel técnico, sí. Eso es. Así que ya te digo, muy bien, muy, muy recomendable. Luego estuve jugando y dije, va, vale, tenía un ratillo y me puse a jugar a, a Tale of Paper, que es un juego de, pues eso, de PlayStation Talents, de un equipo español que, creo que se llama Open House Games o algo así. Y. A mí me ha recordado Salvando las Distancias a Little Nightmares. Es ese estilo de juego, menos complejo y evidentemente con una línea artística muy diferente, eh, que tiene una curiosidad. A ver, yo me la acabé, no sé, bueno, yo y cualquiera, es muy sencillito. No sé si en una hora y media, dos como mucho me duró. Y casi con todos los trofeos, lo digo porque ya sabéis que a mí la suda, pero para los oyentes que nos estén escuchando es el... Yo creo que debe ser de los tres juegos de PlayStation 4 en el que resulta más sencillo sacar el platino. Así que si hay alguno que, 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 pues eso, que, que busque este tipo de, de historias y demás, eh, puede tener el platino en dos horas y media como mucho. O sea, yo porque me da exactamente igual, pero que es muy, muy, muy sencillo sacarlo. Además es muy cortito y es más o menos disfrutable. Es muy, muy sencillito, plataformeo, simplón, algún puzzle y demás, pero se deja jugar, está, está entretenido y luego he estado jugando ya lo dejo para final a la Irule Warriors, la Era del Cataclismo, que uh. tenía la demo ahí descargada desde la semana pasada y casi se me olvida, he de decirlo, lo estoy jugando pues hace, hace un rato, hace unas horas y, y hay que jugarlo más, pero parece que va a ser algo más que un hack and slash, o sea, se le notan ya otras maneras eh, tintes aventureros, tintes RPG y algunas sorpresitas así Ojo, eh. A me, ha gustado, me ha gustado mucho la línea estética de Split of the Wild Total, muy buena, y he de decir que tiene una de las secuencias introductorias, así en global, más bonitas y más elegantes que yo he visto en Switch, al menos ya te digo, desde mi punto de vista. Y además, bueno, ya lo dije la semana pasada, pero eh, puedes guardar la, la partida y utilizarla ya en la versión retail cuando salga el juego el 30 de, de este mes, si no recuerdo mal. Ahí ya estoy hablando de, de, de memoria, pero, pero bueno. No está mal, muy recomendable. O sea, para para aquellos que no les guste mucho eh, los juegos Hack and Slash, tipo Dynasty Wars y demás, que le echen un ojo a este, porque le da sopas con ondas al. Y eso que he jugado a la demo, se le nota que le da sopas con ondas a la primera parte. Eh. Mm -hmm. Muy, muy, muy superior. Así que, así que ya estamos. Finiquitada esta primera parte. No y está mal, mal más rápido de lo habitual, ¿no? Sí, sí, eso sí. Sí, ¿no? Ah, no está mal. A ver, a seguir. Vamos a, meternos ya, vamos a meternos ya en materia, ¿no? Después de la que estamos jugando, Venga, vamos. vamos a meternos en, en materia con el aplazamiento de The Medium, que se retrasa oficialmente hasta el 28 de enero. Madre mía, qué rachita llevamos tan buena, ¿eh? Uf. Sí, es... Bueno, llevamos ese plural majestático un poquito así no sé tú, yo bueno, yo tengo una opinión muy clara pero bueno ahora ahora lo, lo dejo caer eh, tú cómo lo ves Quique? ya que has empezado ahí a mí es de los juegos que me llamado la atención de, de esta nueva generación estoy con Lázaro que tampoco va a ser una bomba que nos vaya a flipar a todos pero por la estética el tipo de juego sí me llama la atención uh -huh. pero bueno a ver si es verdad que sea en enero yo ya este paso no sé igual sale luego para verano yo qué sé ya. Tío. ya espero cualquier ya, cosa ya, ya y sí a mí me da un poquillo de rabia porque de Xbox es lo que más de lo que más esperaba o yo creo que el que más sí, esperaba sí. y eso también dice mucho del lanzamiento de la nueva generación tío. sí también es Totalmente. significativo sí sí mm. Lázaro pues es que yo, yo, yo creo que ya lo dije el, el día yo creo que fue el, en el anterior episodio que que estáis poniendo las esperanzas en un juego poco menos mm. que indie no no es un juego indie y, que, y este tipo de cosas pues podía pasar es como bueno Halo Infinite no llega, pues la el abanderado claro. de, de, de Series X va a ser este. Como elegid, elegir, <laughs> elegir otro, <laughs> otro capitán del equipo, porque no se sabe. Pero es que no había pasar. otra cosa. Es así. O sea, es este porque no había eso otra cierto, cosa. Eso ya, ni más ni menos. No sé. Pero ya os digo que a mí no me, no me termina de, de. convencer. O sea, no, no termina de destacar como. como. como puede ser cualquier otro. Otro título sí, gordo, sí, sí. no sé cómo decirte. O sea, a, mi, a, mi, a mis sí, sí. ojos no, no me termina de, de destacar. Y, pero quizá y, también y por este el tío. género, Lázaro no te llama mucho la atención. Sí, ¿no? el género no me llama mucho, pero, pero tampoco o sea tampoco tiene nada súper sí. nuevo, súper espectacular, bien. o viene de, de alguien que ya sepamos que, que hace las cosas muy bien. Hombre. O sea, que es como a ver qué pasa. Mm. Y el a ver qué pasa se ha convertido en. ¿Qué que, que pasa? Que se retrasa. Y es como... Joder. Entonces, no sé, no sé yo qué pasará finalmente. Ya, ya. Bueno, antes de dar paso a, a Juan, yo voy a, a, a decirles una cosa y es que, que es al margen de, de eso, corregidme si me equivoco, pero que yo sepa, ahora mismo Series X no tiene ningún título exclusivo, ¿verdad? ni lo va a tener este año, o sea, es decir, en ventana de lanzamiento no hay ni un solo juego exclusivo en Series X. Me parece que estás en lo cierto, sí. Estoy en lo cierto, ¿no? ¿Verdad? Vale, y ahora otra vez, corregidme si me equivoco, si no es la primera vez en toda la historia de los videojuegos que no sucede que una nueva consola sale al mercado sin tener ni un solo juego exclusivo. Puede ser. Pues, puede ser, no, no estoy seguro si sí, en toda la historia, pero que yo recuerde no me suena. Mm. Yo creo que sí que es, que es la primera vez. Pero también es verdad que les ha, les ha, fallado, se ha fallado lo gordo, que era Halo, A ver, era algo inesperado, o sea, no, no tiene pinta, o sea, el rollo es que no es, vamos a hacer la consola que ya tal, sino que, bueno, bueno vamos a hacer la consola, vamos a lanzarla con Halo, tal, y se han ido cayendo un poco ahí las, sí, las sí. cositas. Sí, yo, sí. yo leí el otro día un tweet de, de Jason Scryer este que, que creo que es de, de IGN Estados Unidos o de Kotaku Puede o no, ser. no sé no sé de dónde es el Jason este y flipé un poco porque no, no era consciente de ello pero dijo eh, sale Xbox y sí. no hay ningún juego eh, de Xbox Series X o Series S que no puedas jugar en otro sistema de salida y es como, sí, bueno uh, ah bueno pues entonces ha dicho lo mismo que, que dice que he dicho yo o sea, claro, no claro. es que no hay ni un solo juego exclusivo claro pero yo no o sea no lo había visto tan claro hasta que leí eso y dije, hostia, es verdad. Cuidado porque es serio, ¿eh? el tema es un poco serio. Sí, sí, a mí me parece lamentable. O sea, ¿tú cómo lo ves, Juan? Es que Series X, eh, yo creo que en general Microsoft no concibe las consolas como las concebimos. Los que tenemos ya un poco de solera, por así decirlo. Tú cuando uh -huh. enchufas la serie X en concreto, ¿Sí? eh, la experiencia que te ofrece los mandos es exact exactamente la misma que una Xbox One. Exactamente uh -huh. igual. Misma interfaz, sí. mismos menús, misma forma de instalar, misma configuración. Eh, es como si te compras un coche nuevo, pero por dentro es igual. Entonces, claro, sí. la, la ruptura. A la que estamos acostumbrados los jugadores, uh -huh. a esa sensación de que todo es nuevo, de que la interfaz es nueva, de que el catálogo uh -huh. de juegos es otro, todo eso se diluye. Creo que Microsoft contempla las videoconsolas como puede contemplar Apple los teléfonos. Apple te saca un iPhone nuevo, pero por dentro uh -huh. es el sistema operativo y todo es exactamente igual que el anterior. Entonces, pocos motivos puedes tener para actualizar de un iPhone a otro, a salvo porque ya tenga mucho y sí. te vaya mal. Pero en este caso es un poco igual. Entonces, si tienes 500 euros. ¿Y una One X te merece la pena realmente invertir ese dinero uh -huh. para que vaya más rápido? Va ostensiblemente más rápido, va muy rápido, rápida, sí. rápida ra rapidísima. Pero sí, es sí. suficiente motivo porque no hay motivo en los videojuegos, son los mismos. El Game Pass es el uh -huh. mismo, eh, sí. los juegos son exactamente los mismos, sí, se ven más bonitos. Es verdad que con el ray tracing, pues los reflejos y tal, se ve chulo. Uh -huh. Pero... Para mí, que ya llevo, pues y vosotros igual, llevamos muchas generaciones saltadas y hemos experimentado muchos saltos generacionales. Eh, uh -huh. Esa sensación un poquito que es, más, quizá, ¿no? Claro, esa sensación <laughs> se diluye. Es, eh, sí, sí. Eh, es, es más de lo mismo. Por así decirlo. Es continuista en estado, en, en estado, no sé, extremo. Sí, porque además es compatible hacia atrás. Claro. Eso es. Eso es. Entonces, Entonces tiene ventajas e inconvenientes, pero yo veo más en este caso, o sea, me parece que es una idea interesante, pero para mí tiene un riesgo tremendo. Porque al fin y al cabo, lo que acabas de plantear tú. O sea, si tú tienes la, la One X, es que te tiene que gustar mucho el asunto y tener bastante dinero para decir, pues, voy a comprar esto para no jugar a nada nuevo. Es que es muy fuerte, ¿eh? Para no jugar a nada nuevo, porque es que más yo creo que es que Microsoft, ya os digo, entre que plantea el salto generacional así, que es no conocer la historia del videojuego o no conocer Ajá. el perfil del jugador, porque al final, uh -huh. cuando diseñas un producto, claro. tienes que tener muy en cuenta cuál es el perfil del público al que te diriges y no estás teniendo en cuenta su forma claro, de concebir claro. ni su forma de entender. Pero eso también se refleja en su forma de entender los videojuegos. No concibe y sigue sin concebir la importancia de los exclusivos. Te lo saco en Xbox, Correcto. te lo saco en PC, te lo saco en las tres a la vez. Sí. No tiene ese espíritu. Creo que Microsoft está enfocando su consola sin tener en cuenta cuál es el perfil de los jugadores y a qué estamos acostumbrados uh -huh. y qué es lo que valoramos. Porque una cosa es que mmm, eh, estemos acostumbrados a algo y no sea mejorable, pero en, en sí. el caso de los jugadores sí que valoramos sentir el salto generacional, sí que valoramos los exclusivos, sí que valoramos uh -huh. una serie de cosas en nuestras consolas que creo que Microsoft no las contempla. Microsoft contempla su consola como un producto tecnológico más, como puede ser, pues ya te digo, sí. un nuevo teléfono. ¿Cuál es el sí. problema? Que ese enfoque que puede funcionar muy bien en teléfonos no tiene por qué funcionar en consolas. Eh, igual que no tiene que, Porque si ese enfoque, vuelvo al, al ejemplo antes, lo aplicas a un coche y te saco el mismo coche con un mejor sí. motor, pero el mismo coche, quién se va a volver a comprar el mismo. O sea, es que al final pierdes, <laughs> pierdes ese, ese sentir de que estás ante algo nuevo. Claro, sí, sí, ese eh. valor añadido. Exacto. Entonces, lo compro totalmente lo que ha dicho Sí, sí, sí yo también. De hecho, para mí me, me, me parece que la política que lleva esta gente, o sea, los de Microsoft, que hoy, ojo, me, no, no lo critico, o sea, me parece. Oye, pues una política más, ¿no? Me parece absolutamente opuesto a la de Nintendo. O sea, es, es absolutamente opuesta a la de Nintendo. O sea, Nintendo normalmente rompe siempre con todo. Ya veremos a partir de ahora que esa es otra. Pero Nintendo normalmente siempre rompe con todo y trata de salir. Le puede salir mejor o no. Pero trata de salir al menos con un megajuego exclusivo que solo. O sea, yo quiero jugar a Mario 64. Pues cómprate esta. Te tienes que comprar la Nintendo 64. Oye, yo quiero jugar a Super Mario World, pues cómprate la Super Nintendo, es, es así. O sea, siempre va con un juegazo exclusivo, eh, de, pues eso, para que le venda la consola. O sea, para hacer el trabajo. Y yo creo que es la, la manera más, si te lo puedes permitir, la manera más inteligente de vender una nueva consola. O sea, yo lo veo, yo lo veo así. No sé. Pero porque son uh -huh. los juegos los que venden consolas. Yo es que tengo claro que si te vas a gastar Eso 500 es. euros, no te lo puedes gastar por una plataforma ni de servicios ni de potencia sin límites. Tiene que tener un catálogo. Es que. Uh -huh. es, es que no sé cómo definirlo. Creo que, 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 que todavía no han entendido y han tenido mucho tiempo con Xbox One el, en uh -huh. qué se basa el perfil de un jugador de videojuegos. Están enfocando a otro tipo de, de público. Y oye, yo espero que les vaya bien, porque al final la competencia es buena para todos. Pero ya creo ya que. Pero creo que no, se han, no han hecho el esfuerzo de entender qué es lo que le pide un usuario a una consola y qué es sí, lo que sí. ofrece Sony y qué es lo que ofrece Nintendo cada una a su manera. Al final ambas tienen catálogos con sus exclusivos, sus third party y sus propuestas jugables, incluso sus intentos de revolucionar los mandos. En el, el sí, mando de One sí, sí. X eh, es exactamente el mismo que Series X, salvo que es un poquito más rugoso, un poquito mejor sí. al tacto, pero es el mismo. O sea, no, sí. no hay más. Entonces creo que no, no acaban de entender muy bien cuál es el perfil del usuario al que quieren llegar. Es mi opinión. sí. sí. Totalmente, yo suscribo todo eso, la verdad. Yo también estoy de acuerdo al 100%. Sí, Sí, a mí lo que, lo que me parece un conflicto ahí un poco raro, que, que yo creo que no, no terminan de aclararse entre, entre ellos mismos, es eso: es como vamos a hacer un upgrade, vamos a. pues los mismos juegos, pero un poco mejores, tal. Y al mismo tiempo es, vamos a hacer la consola más potente de la historia, como, pero si quieres seguir jugando a lo mismo, ¿para qué vas a invertir ese, ese esfuerzo? O sea. Es, ahí hay un conflicto que es que no, no termino de entender y, y, y el rollo paralelismo ese de, de, de el Netflix de los videojuegos uh -huh. o sea, es, es como el desodorante Axe de los videojuegos, o sea, ¿qué mierda es esto? <laughs> o sea, es que no, vale que tiene cierto paralelismo, pero es que no, no puedes no puedes meterlo en el mismo saco, o sea, no es no, paga no una problema. cuota y juegas a todo es que a lo mejor no quiero jugar a todo o sea, no eh, valora un poco tu juego ¿no? <laughs> yo siempre lo digo, es como Valóralo, es que estrenas un juego y lo metes directamente en Game Pass, y para mí es que no le das ningún valor. Ya no, que se lo dé yo o no, es uh -huh. cosa mía. Pero que tú lo Ojo. metas ahí directamente en el saco, sí. me parece quitarle el valor pero, a los juegos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero primero, yo a mí me gusta mucho el Game Pass. Lo que pasa es que el, el tema Game Pass, para mí es al contrario, o sea, fomenta lo que acaba de decir Juan. Tú tienes una. Yo no te digo una, una One X, tú tienes una One o un PC más o menos tal, aunque no es el mismo catálogo ya te vale. no necesitas claro. Para jugar a Game Pass ya, ya no necesitas una máquina nueva y mucho menos de 500 euros. Eso yo creo que lo tenemos bastante claro. Eso por un lado. Y luego por otro, que casi se me va el hilo, eh, eso de meter los juegos ipso facto, o sea, en Day One están en Game Pass. Están en Game Pass los juegos, mmm, es que, ¿cómo decirlo sin que resulte hiriente? Porque no pretende serlo. Los juegos que ha estado sacando eh, Microsoft hasta ahora, que no hay ningún killer app. Es decir, no estamos hablando de un Ghost of Tsushima, ni de un Breath of the Wild, ni de nada parecido. Entonces, a mí me gustaría ver qué pasa cuando Microsoft tenga un juegarral tremendo, que esperemos que lo tenga, pues a lo largo de este año tenga varios, a ver si lo mete en Day One en Game Pass o si deja pasar... Pues espera un poquito, ¿no? Eso es. Eso, ahí ya tengo más curiosidad. A que, ver, qué, que yo a lo ver veo, qué pasa. Yo lo vería totalmente lógico. O sea, sí, si están apostando por ello... ¿eh? Claro, o sea, tienes un, un pedazo de exclusivo, una cosa súper gorda. O sea, es que lo que decía Pues cómprate antes, la consola. Claro, claro, efectivamente es que lo que decía antes, la consola", Esperamos, nos compramos una consola nueva para jugar a cosas que no hayamos podido jugar antes, de formas es. que no hayamos podido jugar antes. Entonces, que sacas una cosa súper loca ando lo exclusivo y el que quiera jugar que se compre tu consola, tío. O sea, correcto. No puedes sacar, pues eso, el último Halo, el último Gears el último lo que sea y juégalo aquí, 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 aquí pero mi consola no. es la más potente de todas si pues voy a poder jugar en o sea, de hecho hace no sé, fue ayer yo creo eh, alguien había publicado imágenes de Watch Dogs Legend funcionando sí. en Series S sí. con Ray Tracing y todo su Jesucristo montado, sí. iba de la hostia al juego, o sea, espectacular en una consola de 300 euros em pues ya entonces, está entonces como es que cualquiera que viera ese gameplay Sí. Dice, ¿Para qué me voy a pillar una Series X? Correcto. Entonces, sí, sí. es ese, ese conflicto, pues eso, lo mismo. El Game Pass, la consola de nueva generación más barata, la consola de nueva generación más potente. Eh, los juegos en Windows eh, sí. y el streaming, que no se nos olvide. O sea, es como muy bien. O se quieres sí. llegar a todo el mundo, pero a lo mejor todo el mundo. Claro, lo ha definido en, bien, Sergio. Es un intento de llegar a todo, yo creo. Claro a llegar absolutamente a todo, que es lo contrario a Nintendo, que tiene clarísimo a lo que quiere llegar y cómo quiere Efectivamente. llegar. Efectivamente. Eso es. Entonces, no sé. ¿Algo más que añadir a esto? y ahora estamos todos, todos de acuerdo. Sí, Juan, estamos claro Yo creo que estamos todos de acuerdo al final. Es que creo que se ha tocado todo lo que se tenía que tocar de este tema. Yo a ver, siempre, bueno, os habéis cruzado, ¿no? Siempre hay usuarios muy locos que sí, claro. tope con una consola y ojo, no te metas con ella, tal y cual. Pero yo me pongo en la piel de ese usuario medio, que somos casi todos, que el dinero sí. no abunda y que ahora con la puñetera pandemia y demás, pues el trabajo escasea. Sí. Eh, y tienes 500 euros en la mano. ¿Y, y en qué lo metes? ¿En jugar sí. a lo mismo pero más rápido o en jugar a algo nuevo? Es que claro, te abres un abanico nuevo comprando PlayStation 5, mm -hmm. que es un abanico de videojuegos nuevos, o los inviertes en jugar a lo mismo pero con mejores gráficos y más creo que el amante del videojuego siempre va a buscar una nueva experiencia. No va a buscar invertir en repetir. Esto lo, uh -huh. lo comentaba el otro día con, con alguien en Twitter y decía entonces que las, las RTX 3000 no las va a comprar nadie. Porque va a ser jugar algo que ya existe pero jugar mejor. Y es como, efectivamente, es que, que una consola no es un PC. Entonces, rica, la, el usuario de PC sí está dispuesto a comprarse una Correcto. tarjeta gráfica nueva para jugar a exactamente lo mismo con mejores gráficos. Correcto. El usuario de consola, justo el uso de consola, no tiene nada que ver con eso. Claro, claro, es Porque, que eso es así. Eso sí. un, un, vamos, un, un castaño, básicamente. O sea, un, un castaño. ¿eh? <laughs> un castaño. usuario de PC, pues eso, un castaño. <laughs> eso ni, es. ni más ni menos. Eso es. Pues sí, yo opino, opino exactamente igual. Uh -huh. Pues a ver, de las cabecinas esta de, de The Medium, pasamos a otra todavía más grande que se llama Marvel Avengers, que es el juego. El pufazo de Square Enix que le ha supuesto así de primeras unas pérdidas de, sorpresa, más de 60 millones de dólares. Eh, yo supongo que tú, sobre todo Lázaro, está, estarás hiper sorprendido, ¿no? Yo no lo esperaba, tío. Del este. Eso te iba a decir, sorpresa, es algo, sorpresa. Uh. Es algo totalmente inesperado. Sí. O sea, esto ni, ni el analista más avezado habría sido capaz de predecirlo. Ni no, no, eh. Ni Michael Pachter ni su primo, el de, el de Santurce. Es algo que, <laughs> madre mía. Eh, pues esto es un poco como lo, de, como lo que hablábamos de Halo Infinite cuando se presentó. Uh -huh. Es como ha pasado por tantas manos y no ha habido nadie que ha dicho, ¿dónde vais con esta mierda? O sea, <laughs> efectivamente. O sea, es que el, la gente de Square. Mira, mira qué juego estamos haciendo. Y no había ni uno solo que dijera. ¿Dónde vais con esta mierda? O sea, el juego como juego tal, pero eh, toda la parte de monetización y tal, nadie les dijo para el carro, o sea, para el carro, ¿dónde uh -huh. vas? ¿Dónde vas? Que esto, o sea, hace un Ultimate Alliance bonito y tira, uh -huh. que funcionan muy bien y son muy divertidos y venden muy bien. Pero monetizar eso, estaba claro que, que la hostia, vamos, Hulk Smash no va les ha llegado. Pero sí. bueno, es que era evidente, sí. evidente. Sí, sí, yo, yo ahí te matizo. Eh... En mi opinión, que la campaña no está mal. O sea, sin ser nada del otro mundo, es bastante disfrutable. Es bueno, digamos, notable, un poquito ahí justito, pero se deja. ¿Sabes? Se deja jugar. Lo que pasa es que. A ver, yo, yo lo que vi de la demo. Lo que vi de la demo era, era eso. Era un, era un poco un, un Ultimate Alliance eh, más bonito. Con unos scripts que ríete tú de cualquier otro juego. Sí, sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero que era un machaca botones ahí de venga, dale y ya está. O sea, que un fanservice sí. en toda regla. Es que fanservice y monetización. Pero fanservice. Claro, claro, claro. Como fanservice está guay, pero fanservice y monetización a lo mejor no, no suelen casar. Para mí, el problema que ha tenido este juego es el tema de, de la estructura, o sea, de, de, la, de la orientación que ha tenido de irse a lo que se ha ido de Game as a Service, cuando está claro. O sea, si quieres hacer un Game as a Service, yo creo que habrían, deberían haber tirado por otro camino, en lugar de haberse lo encargado, yo creo que a Crystal Dynamics, a mí cada vez que lo veía me lloraban los ojos, pues a otro equipo con más experiencia en eso, y a sí. Crystal Dynamics le dejas, o incluso fíjate lo que te, lo, lo que os voy a decir, a lo mejor encargar a Crystal Dynamics, oye, hace el modo campaña y ya está, y externalizar el otro modo, que eso se hace con otros juegos, si se no pasa mucho, absolutamente nada, sí, sí, dos desarrollos diferentes y ya está, a ver, es un... Es un juego, para quien no lo sepa, que ha costado más de 100 millones de dólares desarrollar. Yo creo que se lo podrían, ya que estás, se lo podrían haber permitido perfectamente. Yo creo que sí. Sí, además te, te cubres un poco las espaldas, porque dices, soy Crystal Dynamics, tengo una fama bastante buena, o juegos sí, sí, sí. buenos, pero esta mierda no lo he hecho yo. <laughs> esta parte, perdóname, pero la parte mala, la parte mala no lo he hecho yo. Entonces, les habría venido bastante bien, pero. De todas sí, formas, yo maneras... creo que lo hemos hablado ya que alguna vez que son juegos hechos por encargo, clarísimamente. Sí, Imagino sí. que hay más que alguien creativo con una idea, con un. Hombre, los estudios de mercados existen, está clarísimo, y las modas y todo eso, ¿no? Pero esto es un sí. juego en el que yo lo que tiene más que ver la gente de marketing, la gente que estudia un proyecto, sí. la habilidad de un proyecto, la economía, de la... más que, que en realidad lo que surja una idea o un proyecto o algo así. Y hay muchas veces que con todo eso que dicen, oye, esto no nos puede fallar, seguro. Llega el usuario y te dice: Pues mira, no te lo compro. <laughs> Aunque pues parezca correcto. que va, lo va a petar, no te lo compro, ni que sea Los Vengadores, ni que sea nada. Y al final se han sí. encontrado con eso y no es la primera vez que pasa. Y estas cosas ya han pasado muchas antes. Además, es que sí. con este juego, eh, desde el principio, iba a ser una cosa. Luego se habló de cooperativo, que iba a ser cooperativo online, que se iba a jugar entero cooperativo. Se, se fueron metiendo noticias de: puedes comprar trajes, ya sí, el cooperativo sí. ya no era para tanto. O sea, ha ido como es que se, se les ha visto el rusa. un poquito bastante, sí. Ha o sea, sido sí. la montaña rusa de emociones que ha acabado en. en la montaña esto? se ha roto y han salido todos los. Eso es. <laughs> todos los Juan, carricoches que no, volando. Que, que, ¿Que no tenemos tu opinión sobre Marvel? La, la nuestra es por la, que, la que ves, o la tuya. <laughs> Entre que no soy muy fan de los superhéroes, porque no lo soy. Y uh -huh. yo me acuerdo que este juego en la revista lo jugó Juanpe y le puso un 2 sobre 5. O sea, le metió un hostiazo para empezar. <laughs> Y... Esas son las opiniones que nos interesan, Juan. Tío. Y sí, sí. No, bueno, pues lo, lo puso a caer de un, de un burro, pero brutal. Y, y, y él es fan de superhéroes, o sea, que encima él le tenía ganas al juego. Eh, pero es que creo que lo que habéis dicho se le veía el plumero desde el minuto uno. Es es básicamente el resultado de un estudio de un estudio de marketing sin más. No tiene alma, o sea, es eh, a ver, ¿qué es lo que funciona? ¿Esto, eh, ¿Vender trajecitos saca dinero? Pues vendemos trajecitos. ¿eh? Sí, ta, 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 ta. ¿Y con qué puede funcionar? Con los superhéroes, con los vengadores, que eso vende eh, solo por el nombre. <laughs> entonces, coges a los vengadores, pero no tienes las licencias de las caras de los actores, entonces les pones otras caras, que la sí, gente no sabe quiénes son. Eh, qué maravilla eso. Claro, pues entonces acércalo al cómic, que es eh, más Correcto. reconocible, y, y, y pero no. Quieres ser los actores, pero no. Es como los Vengadores de Hacendado. Entonces, entre eso <laughs> y el meterle trajes, y yo creo que se nota tanto que es un juego que no sabe lo que quiere, más allá de sacarle el dinero a los jugadores, Total. que, que ya, ya puede haber costado 100 millones o 200, que al final. La descripción hay... más fidedigna que se ha dado a ese juego en la historia. <laughs> Llegas, llegas tarde a, 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 al al cuartos de este tipo, es decir, ya hay muchos como tú antes, entonces no eres especial, no eres especial por tener a Iron Man del chino en de en portada, no. Claro, no es es que no es, entonces Sí, sí. Yo creo que es un hostiazo bien merecido y oye, Square a a pechugar y apagar a la minuta porque es lo que te ha tocado. No creo que se vayan a recuperar de esta, lo tiene muy complicado. No es un No Man's Sky que con el tiempo se vaya a parchear y vaya. Porque Square no va a hacer eso. Square va a decir: esto no, no renta, uh, corta el Adiós. grifo y a por otra cosa. Ahí, pues, ahí es la pregunta que os iba a lanzar. Si vosotros fuerais Square, ¿qué haríais? Eh, intentarlo y darle un poquito una oportunidad. Yo, volver al pasado volver al pasado y no sacar nunca ese juego. <risa> 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 Clarísimo. Yo haría, yo haría una cosa. Yo me fijaría en lo que hiciera Bayower con Anthem, tío. <laughs> es como si, si Byower mueve ficha y mola, venga, fijaos ahí en esta gente que vamos a hacer un juego de los vengadores guapo. Porque eso sí que lo tienen también tela, ¿eh? para salir del, del agujero. Sí, yo no sé. Yo es que fijarme ahora mismo en Bioware que. Joder. No, pero a mí a mí Anthem no me pareció mal. <laughs> o sea, una propuesta, lógicamente, si te fijas en Destiny y cómo está montado Destiny y, y el, las dimensiones que tiene todo en Destiny, pues eh, era una mierda comparado con Destiny. Pero claro, no puede ser Destiny, es imposible. Entonces hazlo uh -huh. como mejor puedas. Y a mí no me parecía malo del todo. Lo que pasa que sí que era como muy reducido y tal. Y están. Ellos dicen que están trabajando en una cosa nueva, o sea, sí, para Anthem no. y que saldrá cuando esté terminado, que no le meta prisa a nadie. Así que claro. yo confío, yo personalmente confío en sí, que no. Toda la cama del mundo da de igual, no hay prisa. Sí, no, no. No hay sé. no, no, ninguna prisa, vamos, es que no hay ninguna prisa. Entonces, <laughs> entonces que se fijen en Bioware y ya dependiendo de lo que hagan ellos, pues que haga square con, con los. Pues mira, amigos. ya que has, No, no es tan escaleta, pero me da lo mismo. El tema Bioware es así rápidamente. Tú tienes fe en Bioware, pero ojo a Bioware. Lo primero, no es, una, no es una compañía, es un equipo. Y evidentemente es más o menos grande, pero no es, para mí no es tan gigantesco como para abarcar, ojo, lo que están haciendo con Anthem, que tienen curro para un ratito, ¿eh? no, que son no es rápido, o sea, tienen curro sí, para bien, un rato. Sí. Sí. Están con el nuevo Dragon's eh, A ver qué Dragon Edge, a ver qué pasa. Están, que se acaba de anunciar con la remasterización de la trilogía de Mass Effect, y están con un nuevo Mass Effect. Que además son juegos precisamente, no sé cómo decirlo, cortos no son. O sea, no, en, en una tarde no te lo ventilas. Y luego encima, Sergio, tienes también el tema de lo que apoya a este tipo de juegos también. Por lo menos lo en esta generación. Yo le iba a decir de otra forma: luego tienes el yugo de, de, de Electronic Arts. Efectivamente. Esa, que, esa es, que esa es otra. Entonces, yo no sé, te veo demasiado optimista, Lázaro, con sí, el la tema es que de sí. Bioware. Solo le falta que les, que les encarguen los planos para hacer el nuevo edificio de, de Electronic Arts en Vancouver, ¿eh? <laughs> que lo hagan ellos también o el, y o el Avenger que... 2 también que se lo carguen a ellos <laughs> Ta también y que hagan y que hagan el también. catering para las presentaciones electrónicas <laughs> también es la hostia sí, sí madre sí, a ver yo confío en ellos siempre y cuando no tengan una fecha de, 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 de lanzamiento o sea que ellos lo han dicho que cuando esté ya tal entonces yo confío en, en confío en que salga algo más o menos jugable en condiciones como el base de Andromeda más o menos, ¿no? Ah, bueno. no, en condiciones ah. he dicho <laughs> Vale, vale, vale. Madre mía. Pero bueno, volviendo ya y para terminar con el tema Marvel Avengers, vosotros qué haríais con, si fuerais Square? Eh, ¿Lo intentaríais o Carpetazo? ¿Yo Carpetazo? Yo pasaría de él olímpicamente. Sí, ¿no? ¿Juan Carpetazo también? Carpetazo. Ya ver, Lázaro. Yo, la gracia de Lázaro. A ver. Montaba, no, no, me hacía un DLC con las caras de los actores de verdad, tío. Y ya está. <risa> <risa> Por 30 pavos Tienes a Robert Downey Jr. que nos ha costado 6 millones de dólares te a meterlo. Claro, claro. Es que, es que para mí ese juego siempre será la primera presentación aquella del E3. Yo creo que fue un E3 Joder. que salía pues eso. Eh, mi primo, el del pueblo, la de la frutería sí, sí. de aquí de mi barrio. Era como... O sea, no hay caras como un poco más de, de actor. ¿No hay... Es que era como... Claro, era como un primo, un primo que, de por ahí que tienes que dices, hostia, me suena la cara, no, a Robert Downey Jr. no, a, a otra cosa, a mi primo el de ahí de Getafe, ¿sabes? Era una cosa como, era muy ridículo, sí, sí. muy ridículo. De ahí, sí. de ahí no se levantó, también te digo, ¿eh? ahí, no, se, no, no. ahí se quedó. Es que yo, y fue lo de, no, no, hemos mejorado las caras y yo creo que les, les maquillaron un poco, era la misma cara pero pues un poco de rímel, un poquito de tal y venga a correr. Sí, sí. Y no, y, no la primera, y no la primera vez que pasa con temas superhéroes, el tema de las caras, que quieras que no influye mucho en el fanservice, que al fin y al cabo lo que es, y influye es que, muchísimo. Es que es justo no lo, que, que lo que requiere el fanservice, que, que sea el personaje que está viendo en la peli que es lo que mola, o sea, en el momento en el que Correcto. te cambian eso regular. Eso es, sí, sí. E efectivamente, pero bueno, pues a ver, vamos a pasar ya de, de esta gente, de Marvel Avengers y vamos a, a comentar rápidamente el nuevo sistema de... que Amazon ha patentado para combatir a los jugadores online tóxicos. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente, eh, a la hora de realizar el matchmaking, primará el comportamiento de los jugadores sobre cualquier otro elemento, incluyendo su nivel de habilidad. ¿Y qué pasará con estos jugadores online eh, tramposetes? Pues que en un principio se les mandará a servidores aislados para que se puteen entre ellos, básicamente. A mí me parece, yo lo digo desde fuera, de mi opinión rápidamente, porque ya sabéis que a mí el tema online me la suda bastante. Pero para jugadores como a lo mejor como Lázaro y demás, a mí me parece interesante al menos el, el concepto. Suena un poco Lázaro? cuando te castigaban en clase, ¿verdad? Todos ahí a un aula, todos <laughs> los repetidores a un aula, ahí, ahí podéis fumar y hacer lo que queráis, pero no molestéis a los demás. <laughs> Recuerda eso. <laughs> pues pues un poquito así. Sí, sí sí. Lázaro, ¿tú cómo ves el asunto? Pues yo creo que no es la primera vez que se hace, ¿no? Había algún multijugador por ahí también que, que a los cheaters, en vez de, de banearlos y tal, o que los aislaban a un servidor aparte, que ahí se, uh -huh. se daban de ellos de, de leches y de trucos todo el rato. Era, esto también pasó, yo creo que pasó con, con algún juego, no sé si fue algún GTA Online o algo así. Y también pasó eh, con un juego que, que si lo pirateabas, un PC. Sí. También te, te aislaban ahí en, en un servidor o algo así, o, o el juego hacía vamos te hacía alguna cosita así sí, un sí, poco sí. sutil, que tú no te dabas mucha cuenta, pero que realmente estabas ahí, estabas mm -hmm. en, en una isla de, de leprosos ahí luchando, <laughs> básicamente. A mí esto me parece bien como sistema, lo que yo no tengo muy claro es cómo eh, lo, se va a implementar, porque al fin y al cabo Amazon, pues ahora mismo en la escena del videojuego pinta entre 0 y menos 4. Entonces, no sé cómo se externalizará eso si es que sigue adelante. Pero esto, Sergio, es una patente, ¿no? En teoría sí, sí, o sí. O sea, que, que es hacer la casa por el tejado, espérate, vamos a ver primero qué hace Amazon y si merece la pena y luego ya se verá estos detalles. Bueno, o sea, ya se pegó, ya se pegó el hostiazo con, con el juego este multijugador, ¿no? Sí, el crucible este, que era una pelea de, de full. que, no lo que Ni los quemados de eso lo, lo querían. O sea, tú fíjate lo malo que era. Sí. Que le duró cuatro telediarios esa, esa mierda. Bueno, mejor sí, sí. han he hecho el sistema ese porque dijeron: Es que el juego se ha ido a la mierda porque había Por eso, haciendo claro, muchos sí. trucos. Sí, Entonces, sí, no sé sí. Tiene toda sí, sí. he la pinta, sí, sí. sí. Correcto. De los, diez, de los diez locos que había, cinco lo hacían sí. trampa, no sí, sí. En No fin. sé, yo no le veo mucha, mucha historia porque es lo que decía Juan, tú. ¿Tú crees que eso se va a llegar a, a implementar alguna vez? O sea, lo vamos a llegar a disfrutar porque es que Amazon no pinta nada. O sea, ahora mismo. Uf, por lo visto Amazon está con el Amazon Luna este, que es como su, por eso, su, sí, sí. su Stadia. Que, ahí está Stadia, ¿no? Demostrando el éxito rotundo que ha sido. <laughs> eh, Combatir a los jugadores online tóxicos. Es que no sé qué van a analizar, qué comportamientos, si insultan, si no insultan, si son reportados, mm -hmm. si no, porque ya el tema de los trucos como que queda un poco atrás. Yo creo que con el tema tóxico es más bien el hijo puta medio que va soltando ahí sandeces <laughs> y, y, sí. y, y movidas para calentar al personal. Si son capaces de, de monitorizar eso y mandarles a un servidor ahí de gente especial. Pues, ver, la, la idea mola, ¿no? Es como, no sé, pero oye, ojalá lo hagan en Twitter también. A mí, no, estaría mal, estaría bien estaría bien, eso sería la hostia. Pero no sé, ojalá, a ver, como idea suena muy bien. El problema es si tienes a 10 jugadores, no le vas a separar, ¿no? Entonces dependerá un poco de, de cuántos jugadores tenga esta plataforma y si realmente consiguen avanzar suficiente gente como para coger a a los retrasaditos y ponerles en un camión aparte, pues genial, pero tengo mis dudas, porque es que luego, claro, luego estarán los listos que sabrán cómo engañar al sistema para señalar a alguien como tóxico sin serlo y mandarle sí. a la trena con el resto, entonces, eh, para que esto funcione, estamos básicamente creyendo que podemos delegar la justicia en una inteligencia artificial, entonces, a mí sí, me da un poco sí, de sí. miedo, no Mala. sé cuál es el criterio que seguirá, pero... Sí, pues no sé. Habrá que... A mí me, me parece llamativo como sistema, pero lo primero, que lo esté haciendo a Amazon, pues me parece totalmente intrascendente ahora mismo. Y lo segundo, yo tengo, no sé. ¿A ti te importa un bledo como a mí, Sergio, porque no tan igual que yo? Con lo cual... Correcto, correcto. Pero tengo, pero tengo opinión al respecto, joder, una cosa no quita a la otra, por eh, pues, es lo que hay. Y eso tengo... Bueno, pues el caso es que eso yo creo que no lo vamos a ver. Y si habría que ver cómo está implementado, pero bueno, como nos la suda bastante... Eh, vamos a pasar de esta mierda. Te imaginas, te imaginas que lo que hacen es, es. A todos los jugadores tóxicos les ponen a jugar a Crucible. Tío. Eso sí que sería un castigo. ¿eh? Ahí, no, pueden quitar, no pueden quitar el juego, no pueden hacer nada. Nada ¿eh? más que jugar ahí ah, llorando, tío, delante del ordenador. Ya te digo, eso. Y los que, y los que intenten salir ahí de, de la isla esta de mierda se van ahí a la isla de los Mabel Avengers ahí. ¿eh? Madre mía, los cuatro lados que queden ahí. Al, madre puente, al puente ese colgante, que es, que es el, todo <laughs> lo que se ve de, de Avengers, tío, en todos los lados. Maldito más puente mía. del primer nivel. Ahí todo el rato, jugar ese nivel en bucle, ¿eh? Para castigarle. ¡Ah! En fin. Qué, qué horror. <laughs> Oye, vamos a pasar a algo más interesante, como son los nuevos gameplays que se han visto de juegos como Pray for the Gods, que hemos estado hablando... Un ratín antes de conectar eh, entre nosotros, y bueno, yo me guardo cartuchos para, para el final. A ver, el Lázaro, <laughs> que, te veo, <laughs> que ver, te veo con ganas. Yo lo tenía, lo tenía muy, muy perdido ese juego, estaba muy desconectado. Uh -huh. Y cuando lo he visto, ha sido como un. un no sé si una ráfaga ahí de, 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 de. No sé qué. Era como. Anda, pero si es Shadow of the Colossus. O sea, Correcto. totalmente y de repente es como pero por qué planea como si fuera Breath of the Wild y sí. pero por qué lucha como si fuera o sea era como era un poco es un poco el, el Immortal Rising tristón no es un poco, <risa> <risa> o sea el Phoenix Rising este, el Immortal Phoenix Rising pero triste porque es así como gris pero es como gris es el mismo rollo pero como de, mal rollero es Immortals Immortals eh, mal mal rollero lo he visto. No sé. ¿eh? El, el rollo es que de primeras me ha parecido ya no inspirado en. Me ha parecido un Shadow of the Colossus. Total. Pero descarado, pero descaradísimo. A mí no me da buen rollo. ¿eh? a mí no, es, es como. Estaría guay si no existieran los cinco juegos de los que ha copiado las ideas, literalmente. Ojo, que puede haber sorpresa en la condomina, ¿eh? Cuidado. Ahora Sergio dice que ese juego. El juego que más se espera de los próximos 10 años, sí. No, tío, no, no solo es un Sado es un de Colossus descaradísimo, o sí, sea, hombre, el Sado de Colossus ha inspirado a muchos juegos, de hecho, eh, no sé, que me gana la cabeza ahora mismo Castlevania, por ejemplo, Los Osados, tenía cosas de tal. El propio Obrego de Wild tiene cosas de Sado de Colossus, no solo de las bestias, sino del propio arte sí, y sí. tal, tiene, uh -huh. tiene mucho. Pero sí. es que esto, tío, yo cuando he visto el vídeo que. Que había pasado olímpicamente el juego, digo, madre mía, es que es escandaloso. Es que la cámara, tío, la posición de la cámara, el diseño de los enemigos, me parece, vale. Una cosa es que en videojuegos son muy pocos los títulos que realmente innovan, que no se fijan en otro, uh -huh. y otra cosa es algo tan escandaloso, me parece un. No sé. Sí, es un canteo. Sí, es un canteo. Que luego, a lo mejor luego está guay, ¿eh? Pero de Joder, primeras. Pero, pero tío, aunque esté guay, es esto ya lo he jugado. Además, <laughs> si quiero jugar a Salvo de Colossus, juega a Salvo de Colossus otra vez. Eso también. Uh -huh. a, a ver, Juan. Ilústranos. Sí, ilustranos poca, poca opinión tengo que no, que no hayáis dicho ya. Al final, es que a mí me pasa igual con este tipo de juegos que se sabe o que se ve tan claramente de dónde beben. Es que al final pierdo todo el interés. Digo, es que ya no. Si no me vas a proponer nada que no haya visto ya, mmm, mis cinco minutos de vídeo valen más que tu vídeo. Entonces, eh, te juro que he visto un minuto de vídeo y he Apagar a otra cosa. ¿Para qué voy a perder el tiempo viendo esto? Es que es muy escandaloso, tío. Sí. Pues eso, pues, no sé. Creo que este, este tipo de juegos, yo por mí, no, no existirían jamás. Entonces, soy muy nazi con esto. Si no tienes sí. nada nuevo que aportar, no cuentas con mi atención. Entonces, haz algo nuevo, tío. No sé. Shadow de the Colossus no es un juego precisamente desconocido, ¿sabes? No es, no es como estos grandes títulos que se nutren de juegos pequeñitos que no conocen ni su madre y parece que traen algo nuevo. No, es que este va por lo que es muy grande y, y lo intenta emular. Entonces, sé un poco más discreto en, en lo que haces. <laughs> Sí, porque además es lo que tú dices, lo van a emular peor. Claro. es lo más probable, con lo cual tampoco va a tener mucho interés. No lo, es que no lo vas a superar. Es como si quieres hacer ahora un Breath of the Wild. ¿A dónde no, vas? mira, hablaba yo antes del Gridfall este, que no es, no es, no es, no es mal juego y tal, pero es como si no vas a superar el Dragon Age Origins en nada, porque te vas a quedar a medio del camino en todo. Tío, pues no hagas algo que sea tan parecido. O sea, que... Recuerdos a Marcos que le encantó. Pues. <risa> <Perfecto>. <risa> Correcto. Pues ahora entro yo, ahora entro cuidado. yo en escena Ojo, cuidado. y cuidado, cuidado. Es que a ver, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que decís y me parece todo fenomenal, que la originalidad y todo eso, yo soy el primero que lo que lo valoro, perfecto. Pero a mí, eh, yo lo he dicho en más de un programa. Yo prefiero cosas originales, pero a mí, si me dan un clon de algo que me gusta mucho, yo lo, lo compro, pero soy el primero que lo compra. Eh, eso por un lado, por otro, en este caso. Los desarrolladores, eh, sí. Lo han dicho claramente. O sea, ellos querían homenajear a Show de Colossus, que además, por mucho que hayáis. Eh... Establecido comparaciones de juegos que beben un poco de Shadow de Colossus. No hay ni un solo juego que se le parezca lo más mínimo, porque es un juego muy. Pero, yo creo cierto, que es de los juegos más particulares de la historia. Cierto, sí, pero sí, precisamente sí. por eso, tío. Una cosa es coger plataformas que se parejan a Mario, porque ha creado el género o Hackers Slash que se parezcan a Evolve Cry, Y otra cosa es un juego tan particular como Shadow de Colossus. Es que lo, lo copias y es que es, es eso, tío. Es que el juego es eso, en esencia, no hay más. Sí, vale, pero yo mirad, comprándote el mismo argumento de la semana pasada, hay un juego que no sé si os suena que se llama Genshin Impact. Es un copy-paste, pero un copy-paste sí. brutal de Breath of the Wild. Sí, es lo que te iba a decir yo ahora. Pues a mí lo que me parece muy injusto, lo he dicho muchas veces, es que a los juegos, bueno, y no quería. Bueno, lo voy a decir, y los juegos de UBI. Los juegos de UBI son copy-paste. De sus propios juegos. Se copian entre ellos. Mismos, se verdad. copian entre ellos. Por no hablar de que Immortals, Finish Rising, es un copy-paste bastante también escandaloso de Breath of the Wild. De hecho, en sí. Breath of the Wild hay copy-paste tremendos. Entonces, eh, a mí me parece bastante injusto que a unos juegos se les diga, no, es que es una copia que te cagas tal y cual, y se les meta el hachazo, que me parece muy bien, pero a este mm. se le mete el hachazo y a este no, ¿por qué? Pero Sergio, ¿por porque hay juegos que se parecen muchísimo a otros juegos. Y hay juegos sí, que, sí, que todo correcto. en el vídeo, si miras los comentarios de YouTube, se estaba riendo la gente. No había un comentario que no dijese en South of the Colusus todos, tío. Correcto, es que es demasiado sí, es sí. escandaloso, tío. Sí, sí, sí. Yo estoy, eh, ojo, que yo estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. Pero a mí, no parece, a mí no me parece mal. Es como Ocean Horde 2. Es otro, otro copy-paste sí, de vista de bueno. igual. Pero es que es otro escándalo. Sin embargo, es un muy buen juego. Bueno, ¿qué pasa? Que por... Eh, a a Brizo de Wild se le puede copiar porque, bueno, no es tan distinto, no es tan particular como Shadow de Colossus. No, eso no lo entiendo. Otra cosa es que el juego sea una mierda. Ojo, el problema que tienen esos juegos es que cuando les imitas ya lo puedes hacer bien porque el nivel está donde está. Es decir, como no alcances ese nivel, te van a crucificar. Pero crucificarlos así eh, de buenas a primeras a mí me parece injusto. En este caso, ojo, que a mí me da igual Prey for the Gods, o sea, que me da exactamente igual. Ojalá salga bien, pero porque me gusta mucho Shadow of the Colossus, es de mi juego favorito, o sea, no tengo el más mínimo interés. Pero, a ver, me parece muy injusto que se le crucifique solo por eso y no porque lo haga mal. Otra cosa es que, eh, lo que digo, sea una imitación asquerosa, entonces yo le crucifico el primero de ellos. Pero oye, imaginaos que sale bien y que es difícil, ¿eh? Pero imaginaos que es un juego de ocho. Es decir, no llegan, estamos todos más o menos de acuerdo en que no va a llegar a la grandeza del juego de Fumito Hueda, pero se queda más o menos cerca y encima le meten el tema de combatitos, el tema de poder planear y tal. Joder, yo le daría una oportunidad, aunque yo entiendo, e insisto, que yo prefiero juegos originales mil veces antes que, que, que copias, pero eh, hay que ser un poquito justos. ¿En esta industria cuántos, cuántos estudios innovan? muy poco es muy ni poco poquísimos juegos pero Sergio una cosa te insisto una cosa es que se inove poco o que se copie un juego incluso que se base en otro uh -huh. juego y otra cosa es que es tan descaradísimo tío es que sí, es una sí. cosa escandalosa es que no tiene nada que ver con decir yo juego al Genshin Impact y sí se parece mucho a Breath of the Wild pero no es es la sensación constante de estar jugando a Breath of the Wild es que si fuesen los enemigos iguales uh -huh. los pueblos idénticos es, claro, no sé igual luego el juego no es tan descarado pero el vídeo que he visto es que tío es absolutamente igual Sí, sí, pero que no lo ocultan, o sea, que es que lo querían. A, o sea, el, que lo. que no da igual, porque no, no, mi influencia ya. es eh, Super Mario, <risa> <Sábado> <risa> no el de no juega nunca, ya, ya. No, sí, vale, bien. Ver, ¿Qué van a decir, es tío? Pura, es pura casualidad, sí. ¿no? No, 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 ¿no? Tenía ya la idea, tenía la idea en el 2000, pero es que no hemos hecho hasta ahora, eh, tío. <laughs> no, es verdad que ahí Correcto. tengo que darle la razón a, a Sergio, porque el Genshin Impact, desde el principio coincidíamos en que, madre mía, es que, que los gráficos. Son los sí, de the Breath of the Wild, sí, sí. o sea, y todo, patrones de césped, de no sé qué, de, o sea, el, el diseño es que es igual, pero sí. sí es verdad que con ese decías, pero lo quiero probar, o sea, te daba ahí un rollo de, mm", pero en este caso, <laughs> a mí personalmente... <laughs> Eso es otra cosa. Claro, claro, yo lo he visto y me ha, me, ha, me ha resultado un poquito así, me ha tirado un poco para atrás. Sí, sí. ¿eh? Si mi defensa es por, por el tema que soy muy fan de Shadow de Colossus y quiero una segunda parte cuando va a ver en la vida, pues cualquier, me aferro a cualquier cosa. Y ya pues te empieza por ahí, ya está, y no des tanto la de de... que salga luego el programa a las cuatro horas y no puede ser. Eso es, correcto. Bueno, a ver, Outriders, que este ya es, es otra, es otra cosa. Outriders, juego que sale. Para quien no lo sepa, juego. Que en un principio iba a aparecer pues, en campaña navideña, se ha retrasado al 4 de febrero, si no recuerdo mal, estoy hablando de, de memoria, sí. y que viene a ser pues un juego de, eh, de rol, iba a decir, juego de acción eh, con campaña, que es lo que a mí más me atrae. El resto ya sabéis que me la suda bastante, y que bebe, <laughs> a ver, bastante, que esa es otra. ¿A qué, a qué juego se parece, Lázaro? Hombre, Outriders. Es un division. ¡Ah! Es un division post apocalíptico correcto es que es con mucho de eso Wars también ¿eh? sí pero bueno es el, el, el sistema de, de coberturas de división el sistema que te parece de subir nivel a mí me flipa <laughs> a mí es que esa mierda de sí. eso me flipa o sea a mí me pones un pues un guías un incluso un un Ghost recon el, el, sí. el wildlands este por el Breakpoint. Mm -hmm. Sí. Sí, o sea que, que la conclusión es que se puede plagiar mientras se plagien juegos que nos gusten si no, no, si no, no. no, no tampoco es eso, joder, lo que pasa es que ya no es cuestión de plagio, es que es un es un poco un género, ¿no? es el looter shooter sí. este en, en tercera persona No si es, si es es una broma, lo que estaba diciendo antes una cosa es copiar un, un, un género, por así decirlo y que se parezca a Devil May Cry un hack and slash, o a Bayonetta, o al que sea y otra cosa es copiar un juego concreto claro. a tope pero, vamos, dicho esto, a mí no me llama absolutamente nada, tío. No nada, de, nada. de hecho, he visto sí. el vídeo por enterarme un poco del programa, he visto le he pasado por encima, y eso que tampoco duraba mucho, en plan... <laughs> he visto muchos menús de armas, unos personajes súper genéricos, escenarios más genéricos todavía, he dicho, esto que lo comente Lázaro... A mí esa mierda me, me, el... me <laughs> flipa. O sea, me encanta, me encanta esa mierda. Sí, tío, a mí es que cualquier caca cooperativa, así... Con tiros y tal, bien. Eso, por Compra. ejemplo, a mí me flipó Remnant, yo creo que lo comentamos en algún programa. Que, que, sí, eres que... el único que le flipa. Sí, tío. Otra pues... cosa es que le guste. Ojo, a mí me gustó, sin más. Sin más. A, mí me, a mí me gustó bastante y, y lo jugamos hasta el final. Pero ahí es donde encontramos ahí una hostia. Que, que el, el juego es bastante aleatorio, porque hay zonas que se generan de forma aleatoria y tal. Uh -huh. Y puedes llegar al final, pero con un nivel ridículo como para cargarte al último. Con lo cual sí. era imposible, tenías que volver atrás. Y era una cuestión un poco de suerte. Molaba mucho para jugar con dos colegas, porque puedo sí. jugar tres a la vez. Y era muy divertido. Era bastante jodido también. O sea que estaba, estaba muy sí, guay. Sí. Pero, pero sí, sí, me gustó. Pero vamos, que a mí es lo que te digo. Eh, a mí me parece un Division eh, post apocalíptico ahí ¿eh? con sus magias y sus historias. Y a uh -huh. mí eso me flipa. O sea, yo me divierto uh -huh. más con Division que con Destiny. Y sé que Division es una cosa, es un Destiny descafeinado sí. y lo que tú quieras, pero me, me lo paso mejor. Y, y yo quiero jugar a los Raiders ya, ahora mismo. Ya. <laughs> Muy bien, hombre. A ver, Juan. No, 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 paso palabra. Yo estoy con Enrique ahí. <laughs> es un tipo de juego, oh, y qué genérico todo, ¿no? Que... <laughs> lo veo y digo, bueno, hasta la combinación de colores, ¿no? Dos dos colores complementarios, morado y amarillo, digo, ojo, es que to todo bien todo dentro del cajón de lo genérico, entonces obviamente tiene su público y oye, ojalá esté a la altura pero es ese juego que no jugaré jamás o sea, es ese juego <laughs> A ver, a mí, a mí lo que me tira un, me tira un poco para atrás, eh, la gente de People Can Fly está, siempre hace cosas que es como, se parece a tal pero <laughs> no, es un poco es, es el rollo, es como, ay sí es como tal, pero... Y, y toda la vida han sido... Y, sí. y me da un poco de miedo ese, ese <laughs> tema. Ya veremos. Ya, ya te digo que yo lo cogeré con ganas porque me flipa. Pero uh -huh. es probable que... Es, son polacos, ¿no? Uh -huh. Yo creo los de People Can Fly. Creo que son polacos. Lo mismo, lo mismo la cagan otra vez. Ya veremos. No sé. No sé. Yo jugaría la campaña. Que a mí la campaña se sí me interesa. Si no tuviera campaña me la bufaría de una manera tremenda. Pero yo vi el trailer de campaña y tal y... Estaba, estaba bien, ¿eh? el trailer ese estaba chulo y dije, va, por lo menos le, le daré un tiento, a ver qué tal está el, ese, esa modalidad y sí, ya está, pero evidentemente online no, no, no pienso jugar porque me la suda bastante. A ver, yo con, con lo que realmente disfruto es juntándonos en casa de alguno de los colegas con sí. varias teles y varias consolas y son modos en donde realmente tienen fuerza, porque jugar online es otra cosa. Puedes jugar a cualquier sí, cosa sí. y te lo puedes pasar bien mal, regular, lo que sea. Pero lo de juntarte con colegas y poner consolas en LAN y tal, eso es lo, sí. que, lo que realmente mola. Y, y yo creo que este juego sí tiene potencial para eso. Luego ya veremos. Sí, sí, ese, igual que el Distraction del Basura, ¿no? El eso es una maravilla, hombre. Eso es, ese, ¿no? Que también sabes ha que un. gameplay hasta la muerte, hombre. Bien, bien. <laughs> yo solo voy a decir una, una cosa que me parece lamentable. ¿Cuál o sea, está negando con la cabeza ya diciendo, madre mía? Mira <laughs> que tenía mala impresión de ese juego. Pero es que el tráiler nuevo me, me ha dado vergüenza ajena, lo reconozco. He dicho, hostias, hostia, qué malo es esto. Esto es muy malo. Y no qué hortera, tío. Es que es hortera con ganas, macho. Pues 80 sí. euros. <risa> 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 80 euros de horterismo. No, a mí Oiga. sabes lo que me llama la atención? Que desde sí, el primer tráiler, o sea, a mí me gusta, que, creo que me va a gustar. Y además jugar sí. en, en Play, en Play, con PlayStation Plus y tal, que lo van a regalar pues vamos largo es pues, va a jugar todo Cristo aunque quiero jugar de minuto, va a haber gente en los servidores y, y esas cosas sí. pero lo que me llama mucho la atención a pesar de que me gusta y quiero jugarlo es que desde, desde el primer tráiler se sabe perfectamente de qué va el asunto o sea es como un Destruction derby y si te rompe el coche sales corriendo puedes buscar otro y no sé qué y van como cinco trailers en los que han enseñado exactamente lo mismo aunque sea con otro personaje o con otro coche pero es como Coge un coche, estrellate, ya, es como, pero si esto ya estaba claro, ¿qué coño me estás contando? Pues Lázaro, si el juego consiste en eso y solo tiene esa mierda, ¿qué crees que te, que te pongan? Que te enseñen el, el ya, ya, Pero, te pero una, por esa rueda. Enseñame personajes o habilidades de los personajes o, o vehículos, pero es que es, es como, sales a correr y coges un coche, entonces lo rompes y si lo rompes tienes que salir, esquivar los coches y coger otro. Y, y otro tráiler con lo mismo. Y otro tráiler con. Y es como, venga, coño, ¿esto qué es? Matrix. Para gente que sabe lo que quiere. Uh -huh. pues sí. A, ver. <laughs> a mí me parece Ponzoña de la buena. Tú, Juan, sí. suscribes, supongo, ¿no? No hace falta ser muy. Oh, es que estaba viendo <laughs> fotos ahora y es como ver a, al elenco de youtubers eh, protagonizando tu peor pesadilla, pero a la misma motorizada. Ahí coincido, ¿eh? Eso, eso, es, cierto, es, eso que, es cierto. Es que este estilo de juego, ¿no? Que es muy Fortnite, muy. Muy exagerado, muy aleatorio todo, muy... Es que lo veo y me da, no sé, se meriza me el perineo, o sea, esto es... es muy no me gusta. Entonces, ya solo la estética me echa muy para atrás, pues eso, típicas posturitas claro. exageradas, muecas, mm -hmm. eh, selfies, no sé, es que creo que me siento viejo viendo esto, porque entiendo que, que, que hay una generación que viene detrás que esto le flipa, pero yo ya me he desconectado. O sea, no. Esto, sí. Todo lo que no mola, junto, macho. Sí, es, sí, sí, sí. O sea, es que falta el Rubius, pero creo que lo han fichado en Watch Dogs, entonces, pues, básicamente... Igual aparece como un DLC luego o algo, tío. ¡Uy! ¡Qué horror! Sí, o la cara de Robert Downey Jr. por ahí, pero... Es, efectivamente, es lo que iba a decir. Faltan los personajes del Avengers, de, de Crystal Dynamics. De, pues ganaría, es, es que, joder, veo las fotos y, madre mía, qué, qué sí, lástima. yo si iría... Quería... Yo iría más ahí, falta los Power Rangers, pero claramente, o sea, es un juego, un juego de Power también. Rangers, Uf. o sea, de DLC, total. Sí, 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 no sí, sí. Sé, tío, yo creo que los Power Rangers eran bastante dignos comparados con esto, tío. Por lo menos tenía un rollo japonés ahí, que luego se veían las casas japonesas y eso al de fondo, tío, tenía más gracia que esto. Sí, puede ser, es puede que esto ser. esto sigue la estética de, de muchos juegos actuales, de pues, pues eso, típico. yo creo que están enfocados para que los youtubers lo jueguen o algo así, no, no entiendo sí, muy bien el, el claro. concepto de estos juegos. Nos hacemos viejos, chavales. No me gasto 80 en esto. Hombre, yo creo que, que, que tendrá su potencial en el multijugador. Ya está. Hombre, hombre, o sea, está, está, está claro. Es, es que si es no ha o no, va, va, no es Lázaro. O sea, el, el, el tema es: eh, un Destruction Derby multijugador, te lo jugabas ahora mismo. O sea, te lo pones a reventar coches y te lo pasas bien. Pues o sea, sí, bueno, le han metido por ese por componente ahí un poco. Sí, hombre, un Destruction Derby. Aquí no le gusta un, un Destruction Derby. ¿A quién no le gusta un baptisterio romano del siglo Yo II? lo voy a confesar, no me gustaba Distraction Derby, nada, de Joder. nada. Bueno, me gustaba gráficamente, estaba bien. Punto, uy, se, hecho, me, uy, se me desconecta atrás. esto. ¿Cómo no te ha gustado <laughs> Distraction Derby, hombre? No me, no madre gustó, mía, nada. madre mía. Bueno, vale, te perdono, tío. Ya está, punto. A ver, cambiando de esto, que es una basura. Godfall, hablando de... Es de decir que últimamente va mejorando, ¿eh? Conforme van apareciendo nuevos gameplays, yo no sé si es que quiero que me guste y me lo estoy intentando meter ahí con martillazos, pero. Es probable, yo estoy... es probable ¿eh? Pero bueno, ¿tú, Juan, aquí mejora la experiencia o no, la misma mierda? Nada. Mierda, ¿no? No. O sea, yo ya te digo, lo que digo, pues genérico todo, a más no poder. Tengo cosas mejores que hacer. Tengo que cortarme las uñas, ¿sabes? No. No, no me atrae. Es el típico juego que si alguien viene, algún conocido, y me dice que mola, entonces sí lo pruebo. Pero por lo ya. que me están vendiendo la comunicación, paso. Entonces. Correcto. Hay muchos juegos así que, oye, la comunicación no te sí, dice sí, nada sí, y de sí. repente te llega un colega y dice, oye, que mola, entonces lo juegas. Me sí, sí, sí. Sin ir más lejos, me pasó pasado con Hollow Knight y ahora es uno de mis grandes juegos forever. Pero pues lo voy ya, a ya, ya. así y no. Y no, yo estoy de acuerdo. Es que es un poco montaña rusa, ¿eh? Trailer mola, trailer caca. Trailer mola, trailer basura. Básicamente... Eh. Sí, sí, sí. Menos así. por lo del trailer mola, lo demás sí. Estoy de acuerdo. <laughs> Joder, macho. ¿Qué pasa? ¿Que a mí me gustan a mí todos los juegos o qué pasa aquí? Y a los demás no me gusta ninguno, ¿ok? Qué? ¿Qué es esto? Pues puede pues ser. Que tocas en una banda de pop y te mantienes joven y guay, y con los gustos actuales y los demás ya estamos viejos, tío. Debe ser eso. Eres, ¿no? no, a ver, el rollo es que con Godfall, que es lo que dice Sergio, que, que no enseñen nada más ya. Que ya está, que lo último que han enseñado está muy bien. Ya está, que no enseñen nada más porque están muy arriba. Ya está. Sí, porque. Ah, está, muy, está muy bien, sois muy generosos. Tampoco está mejor que lo que se ha enseñado antes, pero. Muy Correcto. Bien, muy bien. Sí, pero, pero a lo mejor Correcto. peor que lo que se enseñó antes de. <laughs> que, de, de lo último. En, un... <laughs> en un berenjenal. <laughs> sí, no, no, pero que, es que es eso, es como molaba y era una basura. Molaba y era una basura. Están ahí. A mí no me va a molar nunca, tío, ¿qué quieres que te diga? A ver, a mí, joder, yo, pues igual que jugamos a, a cosas cooperativas de tiros y tal, pues también Nioh me lo he jugado, sí. me he jugado con el Legends, o sea que ese rollo cooperativo de lucha con sus parries y sus cosas y sus armas y su loot y no sé qué, a mí me mola mucho sí. lo que pasa que es verdad que, que de primeras fue como bastante genérico, técnicamente no es nada de nueva generación es como muy normal sí. y luego llegó el vídeo aquel en el que los enemigos estaban paradísimos en el que el sí. personaje protagonista hacía todo el rato el mismo golpe que ahí fue caída... pero un poco ridículo el tema. ¿sí? Sí, sí. O sea, ahí fue la caída al, al, a los infiernos. O sea, yo, yo renegué de ese juego. Sí. Y luego de repente, como que hay un poquito más de vida y tal. Y lo último ya, con los puntitos de, de, de vida que quita cada golpe a los enemigos, como muy rolero, que ahí ya vas a comparar, es este cosa. arma quita más, este arma quita menos, no sé qué, tal igual. Mm. Ahí ha cogido fuerza otra vez. ¿eh? Yo Eso siempre es. he apostado por él, ¿eh? pero bueno, yo sigo ahí. Sí, ahí le... Se te Madre reconoce mía. eso. Luego es te despegan las hostias dobladas, pero se te reconoce. ¿eh? Y luego dice, <laughs> no, Resident Evil 7 es que es poco juego, tío. Yo de verdad no sé qué pensar no. este <laughs> tío, ¿eh? <laughs> Sí, eso también es cierto. Yo con Resident Evil 7 ya dije lo que he pensado. Sí, sí, ya, ya. Yo sí. tengo mi gusto, soy mía. bueno, soy peculiar. Bueno, Sergio, no hace falta que diga nada más de Good Fall este, ¿no? No, no, correcto. Vamos a pasar claro. a House of Fashions, que se acaba de, de anunciar, al menos oficialmente, que no lo he es visto, el, tío. No la... pero no lo has visto. No visto, ah, bueno, tío. bueno, es que también, también es cierto que es muy, ya te digo, es súper actual. Ya te digo, se acaba de. A mí me ha llegado, de... he visto, o sea, ha visto la nota de prensa de Anco, como, no sé, hace un rato, hace unas horas que me ha llegado y no me dado tiempo a verlo, tío. Sí, sí. Es un tráiler de menos de un minuto, eh, O sea, y pinta bastante bien, que para quien no lo sepa, es el nuevo, bueno, la nueva entrega de la antología de Dark Pictures de Super Massive, que yo soy muy fan. Eh, Juan, este sí, ¿no? Este mejor pinta, ¿no? Este ni lo he visto, o sea, estoy intentando buscar porque este ya me lo pillado del revés, o sea, ni me si este, De todas maneras no te preocupes porque hay veces que Sergio se inventa los juegos, ¿eh? Sí, ¿cómo es? House, House of Ashes, ¿puede ser? Sí, sí. Tenía el email de, de Nanco sin abrir, con eso te digo todo. Igual, pasó lo mismo. <laughs> Casa de las cenizas, o sea, es un teaser, más que un trailer es un teaser de nada, menos de un minuto. Pero, pero ¿qué pinta tiene Sergio? Cuéntanos, que a los que no Bastante... hemos Bastante, eh, ya te digo, por lo que se ve, hay un cierta... Cierta ruptura con lo que viene a ser habitual en los juegos de Super Massive. Es decir, eh, los juegos de Super Massive normalmente hay adolescencia por ahí un poquito tal, y aquí se rompe un poquito con el asunto. De hecho, eh, la primera escena que aparece, pues como una guerra pegando tiros y demás, y ojo, eh, que tiene, tiene muy buena pinta Le, lo poquísimo que se ve. Y parece un... otro tipo de terror, eh. Es que parece un poco Tomb Raider, dos puntos, House of Ashes, un poco, eh. Un poco ahí... Bueno, lo que se ve al, al, por el final sí. Sí, sí, eso sí. Por el final sí. El principio no. No, creo que sí, bueno. por ahí, ¿no? Por lo poco que han enseñado, sí parece que es un poco más de acción, ¿no? O un, poco, un poco más de Hay controlar ruptura, el personaje ¿sí? que, que los anteriores, ¿no? Los anteriores eran como más. Un poquito más ahí encajonados, en sí, escenita sí, sí, y sí, tal. Sí. Y este, por lo poco que han enseñado. Yo creo que seguirá la misma línea, fijo. Yo creo que también, pero en este parece. En lugar de ser menos. O sea, a ver, evidentemente va a ser narrativo, ¿no? Pero, igual que los otros, los tres que lleva hasta ahora, es decir, Until Dawn, eh, ¿cómo se llama? El Little Hope y malos Mal Medan. Medan, eran como más película de pues eso de, de terror. Esto parece más como más alien. Es decir, es, es terror, pero parece otro tipo de, de, de terror. O sea, que parece que hay algo más de acción y es, es diferente. Tengo eh. que ir a ver el vídeo, tío, porque entre uno diciendo Tomb Rider, otro alien. <laughs> no me aclaro nada. Alien, no en cuanto a ambientación, sino en cuanto a, a estilo. No sé si uh -huh. me explico, es diferente. O sea, que parece más movidito Pero bueno, uh -huh. es la sensación que da lo poco que se ha visto. Así que cuando podáis, echarle un ojo que, que merece la pena. Y Me ha recordado vagamente a la, a la demo aquella del de Real Engine 5. Es ¿eh? un poco las estatuas y el. Bueno, la, antorcha, la estatua. Que... Sí, un poquito. <laughs> Pero bueno, tiene buena pinta. Sí, bueno, sí tiene sí. buena pinta. Y a ver, terminando ya tema gameplays, bueno, ya terminando, no terminado, vamos a entrar con uno de los temas que puf, yo creo que Twitter todavía sigue ardiendo, que es, a mí me parece un poquito más peregrino, pero bueno, eh, ya sabemos cómo es el tema de las comparaciones, cuando salen nuevas consolas y tal, y tiene que ver con los tiempos de carga eh, de los juegos de la presente generación, es decir, de PlayStation 4 y Xbox One X comparado con Series X y PlayStation 5. Es decir, cuánto tardan en cargar los juegos de One en Series X y los de PlayStation 4 en PlayStation 5. Y se han establecido por ahí varios vídeos, varias comparativas. Y en un principio, para que la gente que no, no está al tanto se haga una idea, Red Dead Redemption 2 en Series X tardó un minuto y cuatro segundos, mientras que en PlayStation 5 tardó un segundo más. En Final Fantasy XV... La diferencia era más notoria, ya que en Series X tardaba 48 segundos y en PlayStation 5, un minuto, dos segundos. Batman Arkham Knight tardaba exactamente lo mismo, 13 segundos, tanto en Series X como en PlayStation 5. Y Monster Hunter World, por poner el último ejemplo, no vamos a estar aquí diciendo 200.000. En Series X tardaba 35 segundos y en PlayStation 5, 51. Y todo esto hay que, aclar hay que aclararlo es con la consola de digamos de cero, o sea, en lo que tarda desde el menú de la consola, ¿no? Eso es de, desde el inicio del juego hasta que el jugador asume el control del mismo. Uh -huh. Eso es. Que a mí ya te digo hay mucha polémica al respecto y tal, ya yo he de decir que a mí me la suda bastante. Sí, eh, de yo decir. creo que es la, es la excusa de esta semana para para echar mierda sobre una u otra consola. O sea, no, no yo he leído a gente en foros yo soy asiduo ¿Sí? del otro lado.net, pues, pues ¿Sí? soy desde hace 20 años. Como todos. Eh, y hay gente, y hay gente en, en ese foro, en plan, estoy sumamente decepcionado. Eh, mi consola, o sea, ya no, ya no me voy a comprar la consola porque me tarda como, no sé, como de tardar, por ejemplo, Destiny 2, creo que eran 3 minutos en arrancar una PlayStation 4 Pro y en una PlayStation 5 era como un minuto o 58 segundos o algo así es como a que quieren más o sea que necesitas, a ver el tema es que esto, esto no lo ha dicho casi nadie eh, tampoco, tampoco lo digo de forma categórica sí. pero creo que está bastante, bastante confirmado mientras que Series X mantiene el, sí. el funcionamiento del procesador y tal a la misma velocidad cuando funciona con juegos de One que con, sí. cuando funciona con, series, con juegos de Series X el acceso al disco duro, etcétera, eh, PlayStation 5 baja mucho la velocidad. Se supone que, bueno, PlayStation 5 son dos con algo gigahercios y ¿sí? cuando se pone en modo Play 4 Pro se pone el procesador en 0,911 gigahercios, uh -huh. eh, con lo cual, lógicamente, el, ya no solo el procesador, sino toda la entrada y salida de datos, el eh, proceso de descompresión, etcétera, también va a ir mucho más lento. Y cuando se pone en modo Play 4 son 0,8 gigahercios que uh -huh. al parecer ese es el problema la cuestión es que hay mucha gente que dice es que me han engañado porque me han dicho que el disco duro era súper rápido y, y acceso inmediato uh -huh. no te lo han dicho con respecto al juego de play 5 o sea, Eso con es. el tema de la retrocompatibilidad la estructura de un juego de play 4 la forma en la que cargan las cosas que descomprimen y tal y cual pues uh -huh. o lo parchean para que en play 5 funcione de otra forma o te tienes que, que, que ceñir un poco a, a las velocidades de acceso, de lectura y de escritura del, del SSD o de, del sí. disco duro que lleva Play 5 integrado y, y ya está. Pero que ya te digo que todo el tema de descompresión, etcétera, lo, va a funcionar igual que Play 4. Uh -huh. Con lo cual, solo la lectura y la escritura del disco duro no va a hacer que vaya muchísimo más rápido o que vaya como, como van a ir los juegos de Play 5. Entonces, bueno, es el. A mí lo que me, para, para resumir un poco, flipo que después de estar hablando cada semana de una característica nueva o de una cosa nueva o, o una cosa buena o una cosa mala, lo que sea, sí. desde, desde marzo, todavía sí. hay gente que no sepa cosas como el disco duro integrado de Play 5 o la velocidad de carga de no sé qué o tal. O sea, es como, chicos, no te metas en este foro a comentar esto porque es que... De verdad, estás quedando como, como. O sea, vete a leer pronto, yo qué sé. No sé, es que, es que no tiene ningún sentido, tío. Que haya gente que, que. Yo no sé si lo hacen a posta, en plan, soy fan de tal consola o de cual consola, y voy a meter mierda, o realmente no se enteran, tío. Pero es que yo... No, no lo creo, porque, a ver, yo he leyendo y usuarios, que eso ya es un poco más, más extraño, porque es lo que decía antes, Juan. A ver. Eh la única desde mi punto de vista es muy triste decirlo pero Series X la gran ventaja que tiene ahora mismo sobre One X pff, es que se va a ver más bonito y sobre todo los tipos de carga y había gente que estaba echando peste no porque es que yo quería que Series X tardara ipso facto y tardaba muchísimo menos y esto es una puta mierda entonces dices joder, macho pues es que entonces apañado vas o sea desde luego lo de entonces si eres usuario de Series X o de One X que se si iba a comprar una Series X y ya está frustrado porque tarda eh, no sé cuánto encargar, ellos creían que iban a ser todo inmediato, incluyendo los retrocompatibles. Pues es que esos, eso, ¿cómo decirlo? Esos usuarios, esos posibles eh, compradores de series X, yo creo que ya pagué, vámonos, claro. Eh, pero a mí me parece ya un poco, no sé, es quejarse por quejarse, me parece sí. un poco peregrino, sinceramente. Sí, pero el tema es ese, que además les dices, no, pero vamos a ver, es que siempre se ha dicho con respecto a los juegos de Play 5, y ahí tiene los juegos de Play 5, lo que comentábamos antes del programa. Eh, desde que pulsas el botón de cargar partida en, en Miles Morales hasta que sí. estás controlando al personaje es un segundo y medio. O sea, eh, ya, o sea que, ¿de que te quejas ya? O sea, ya tienes ahí el ejemplo, tío. O sea, es que no, no tiene ningún sentido. Sí. sí, pero se quejan de eso. O sea, no, no de los juegos eh, propios, sino de los, de los compatibles y ya está. Pero vamos, a mí me parece que es una discusión un poquito así. Al igual que tiene que ver, lo que pasa es que aquí yo creo que tienen más, eh, ¿cómo decirlo? Más chicha, más razón. ...con meterse con el tema de la capacidad... ...lo que pasa es que ya se sabía... ...ya se conocía... ...ya se, pero sí ya que se filtró... <laughs> ...porque es cierto que, es que Sony más, no lo dijo... Pero, eso, <laughs> bueno, ...efectivamente, filtró. lógicamente... Claro, ahí ...el tema cosas... de los, de les, del espacio real... ...que tienen los discos duros de las nuevas consolas... ...y es que... Eh, ...Series X realmente tiene... ...800 raspados... ...800 gigas de espacio... Eh, ...Playstation 5... ...664 y series s 364 y a esto hay que es que claro esto ha salido hace poco el tamaño famoso tamaño que van a tener los juegos y es que por ejemplo en la versión del nba 2k 21 a menos en series x ten... ocupaba 121 gigas entonces claro ahí empezamos a tener ahí empezamos a tener un problema real porque a ver hay usuarios como yo que yo creo que somos minoría, no mayoría, sino minoría, que jugamos a poquitos juegos y cuando te lo acabas lo desinstalo y ya está. Sí, Sin embargo, también, sí. hay jugadores, sobre todo, claro, hay, hay otro perfil de usuario más tipo Lázaro, que tiene sobre todo juegos online, que además suelen ocupar bastante Mucho. por temas expansiones, temas de DLCs sí, por y, parches, porque, pues, y por vidas, Eso claro. es, es un jaleo que empieza a ocupar la de Dios. Y claro, es que en PlayStation 4, PlayStation 5 ni tan siquiera dejan... Eh, aumentar la memoria ahora mismo Pero es que da, te da lo mismo Porque nadie lo va a hacer Porque es carísimo Es como sí. que le dejara y tal Es carísimo No lo va a hacer nadie Y en Series X Tres cuartos de lo mismo Ahora mismo no lo va a hacer nadie ¿Por porque, porque es algo Es otro de, otro de los motivos de queja De la gente En plan jo, sí. Algo escondían ¿eh? No se puede actualizar Es como En marzo Escondido no A pero... mí me parece motivo de, 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 de Oye que no te la compres Y me parece bien Ahora no, pero, pero te Escondido quiero decir es, no estaba Es que en marzo Mark Cerny dijo vas a poder ampliar el disco duro con, con un SSD NVMe PCI 4.0, pero no de primeras. Tendréis que eso. esperar porque de primeras no se va a poder. Y ahora salen y es como, ah, oh, me han engañado. <laughs> pero si te lo han dicho en marzo, criatura, que te van a engañar? <laughs> es que es que macho, no puedo con eso, de verdad. Es un poco, en fin. es un poco así, pero tú cómo lo ves, Juan. A mí ya me parece un problema, no digo serio, pero me parece un problema, sinceramente, el tema del, del espacio por el tema de los precios. Es que si dijésemos, vale, le pongo un USB externo y me cuesta 60 euros como tal, pues vale, pero es que no cuesta 60 euros, estamos hablando de 200, 200 y pico para arriba. Y eso ya es otra cosa, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo lo ves, Juan? Yo es que llevo diciéndolo ya desde la anterior generación, que es que el tema de los discos duros no suben de tamaño, siguen estando ahí pelados en un tera y parece ser que les cueste mucho subir almacenamiento, pero los juegos cada vez pesan más y pesan más y ah, pesan más. Amén de, alabemos todos, la... La genial estrategia de Series S de salir con 500 gigas, creo que sale, uh -huh, eh, sí, sí. siendo una consola únicamente digital. ¿Sí? Eh, o sea, es únicamente digital, sale <laughs> con solo 500 gigas. Y luego, si quieres aprovechar otro de los eh, reclamos de Series X, que es esa retrocompatibilidad, pues como tampoco tiene lector de discos, pues si tienes juegos de antes, mételos en otro sitio, porque en la Series S no. Entonces. Mm. Mmm, a mí es una consola que me despierta muchas dudas porque ya que es solo digital, pues que menos que por lo menos tener igual dos teras en vez de un tera. Pero uh -huh. no es así. No es para nada así, yo no sé. Es que es, yo soy jugador diógenes, yo no desinstalo los juegos, yo los dejo ahí cogiendo <laughs> mierda y luego me doy cuenta de que no hay espacio. Sí, pero si creo, no hay espacio no los quito, yo, a mí me pasa igual, eh. Pero uh -huh. creo que ya, oye Hemos mejorado muchas cosas que menos que anunciar una consola que tenga un espacio de almacenamiento considerable. Yo tengo un disco duro de cuatro sí. teras ahí para guardar mierdas de la revista. Entonces, ¿cómo puede ser que para la consola sigamos sí. con un tera? Que sí, que es un disco SSD, que son más caros, que son más novedosos. Yo lo entiendo, pero coño, estamos pagando 500 euros y estamos saltando una nueva generación y seguimos con un tera. Es que si no si no recuerdo mal, creo que la Xbox 360 Elite ya tenía un tera. Creo. Sí. Eh, entonces. Pues, pues hablo de memoria y creo que sí, ¿eh? Ahora sí, te lo digo. Sí. Pues, pues sí, fíjate. Pero bueno, al final y al era, era un disco duro estándar. O sea, sí, sí. todo el tema sí. de, de las nuevas consolas. A ver, a mí lo que me escama es que, eh, que en Xbox se puede hacer sin ningún problema, es que en Play 5 no puedas eh, trasladar juegos del disco duro interno a uno externo. O sea, con los juegos de Play 4 lo puedes hacer sin ningún problema, pero los de Play 5 no te lo permiten. Es un poco. A ver, doy por hecho que pasará como con todas las consolas de Sony, que el, la primera versión de firmware es un desastre, eso y es. según avancen un poco los días, pues van metiendo cositas. Entonces, eso sí me parece una mierda. Sí, pero de o sea, primeras pues, parece un poco sí. sí. no, no. De primeras es una mierda. Es igual que lo de lo de las partidas, las partidas grabadas, no las puedes sí. sacar en un USB en Play 5, pero, pero en, sí. en una misma Play 5, los juegos de Play 4 y las partidas de Play 4 los puedes sacar en un USB, subirlas sí, a la nube, sí. lo que tú quieras. Entonces, bueno, yo doy por hecho que es porque van un poquito a mata caballo y son cosas como secundarias que ya irán metiendo. Que irán arreglando, pero, sí, yo quiero pensar que también... Yo creo que el, el problema más... Yo creo que más que el, el poco espacio del disco duro es la imposibilidad de no tener un disco duro externo y decir, bueno, pues claro. si en de volver a descargarlo todo, muevo, pim pam, y... Vale, es un rollo porque tardará, pero, pero bueno, por lo menos. Y por cierto, mientras hablabais, he estado mirando porque quería asegurarme del de las dimensiones de, de Call of Duty Cold War. Sí. Eh, la versión base del juego para ¿Sí? PlayStation 5, por ejemplo, ocupa 135 gigas. Es que, es que ojo, ¿eh? Es que es Pero eso es la versión base. Que, que, por ejemplo, si pasa lo mismo que con Modern Warfare, se va a multiplicar por dos en seis meses. Pero, vamos, sí. como mínimo. Sí, sí, sí. Y en Xbox One, y en Xbox Series X es... 136, nada menos o sea, es 3 gigas más Correcto ¿Qué maravilla? Yo, eh, al hilo de lo que ha dicho Juan, con Series S porque, reitero eh, la memoria real, porque sí es, es lo que sea, pero la memoria real que tiene Series S utilizable, son 364 gigas Ojo, que se puede llegar a, a dar un caso absolutamente ridículo, en el que como se les vaya la mano en según qué tipo de juegos, como un Call of Duty o una cosa así, a lo mejor no tienen espacio en el disco duro de la propia consola. Y no estoy diciendo ninguna tontería. ¿eh? Ojo, sí, sí, es que así. puede llegar a darse el caso, ¿eh? Sí, sí, lo cual ser. ya sería el, el nova más. No, pero puede el darse, El nova sí. más. Sí. En Play darse. 4, por ejemplo, en Play 4, eh, cada actualización de Call of Duty Modern Warfare. Lo digo uh -huh. por pues lo he sufrido. Supongo que pasará con más juegos, pero con eso lo he sufrido. Eh. A lo mejor una actualización de 35 o 40 gigas, pero como tiene que descomprimir, recomprimir, bla, 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 eh, te pide para, para poder hacerlo, o sea, para poder descargarte 30 gigas, que tengas 150, a lo mejor libres, o 180, o algo así. Y hay gente que, pues, que no está dispuesta a borrar nada para hacer hueco, para que luego ese hueco vuelva a estar libre y tal. Entonces sí es verdad que, que a lo mejor te pillas una serie S, instalas Call of Duty, instalas NBA que hemos dicho, instalas es. Fortnite. Y a lo mejor para mover algo, actualizar o lo que sea, tienes que borrar uno y luego volver a descargarlo. Que es un poco, es un poco loco. Por suerte, eh, en este caso sí que vas a poder poner un disco duro externo y vas a poder mover las cosas de un lado a otro. Pero, pero claro, tienes la, la obligación de jugar desde el SSD eh, claro. interno en la consola para jugar a juegos de, de nueva generación. Con lo cual. Es. El... A mí me parece un canteo, sinceramente, a mí me parece un canteo. O sea, si yo entiendo que, que sí, que son caros lo que decía Juan. Son caros y todo lo que tú quieras. Pues mira, o me la pones más cara y qué le vamos a hacer, o te aguantas, chico, eh, palmas un poquito de pasta y ya la recuperarás con de todo, con las suscripciones, con los mandos, con lo que sea. A mí me parece, a mí me parece que va demasiado, sobre todo Play 5 y lo de Series S me parece un canteo. O sea, van sí. peladísimas, van sí. muy, 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 muy justas, es por así. mucho que me digan, va demasiado justa. Y la solución alternativa... Es carísima y además va a ser cara o, durante bastante o no tiempo. Pues no la hay directamente. no la hay. no la hay. Bueno, hay que, hay que señalar que yo el otro día me di cuenta intentando grabar un gameplay de Yakuza en Series X que no tiene puerto USB-C. Yo intenté conectar mi disco duro felizmente con mi USB-C y no tiene USB-C. Play 5 sí lo tiene, pero uh -huh. Series X no. Y me quedé sin grabar el gameplay. Y dije, pues no puedo enchufar el disco duro porque no tiene USB-C. Me quedé un poco extraño ¿Qué? Pues qué bien, ¿no? O sea, no había caído yo en eso. Cuidado, que el USB-C de PlayStation 5 dicen que por ahora, ya veremos en, sí. en siguientes versiones de firmware, que no puede ser utilizado como, como eh, disco duro extraíble. O sea, que no, no sé si para juegos de Play 5 cuando se pueda, si puedes trasladar datos y tal, pero ahora mismo, si quieres jugar a juegos de Play 4 en un disco duro externo, no puede ser USB-C. Es que conectarlo pues, al USB 3.1, creo que tiene. Que tiene delante o en alguno de los de atrás. O sea, que cuidado ahí también, ¿eh? Oye, que has visto eh. que, que, me, que me estoy portando para lo bastante que soy yo, bien. estoy hablando de las cosas malas de PlayStation 5, eh. <risa> <risa> que luego me dicen. Como para no decirte, Lázaro, no me jodas. te <laughs> los colores, macho, madre mía. A mí me parece un canteo, o sea, sinceramente. Pero, pero sí, bueno, sí, en sí. fin, pues hasta aquí tema actualidad, que el, bueno, nos quedamos con esto. Me parece bastante triste y tiene muy mala solución, la de la memoria. Pero vamos Bien. al solomillo. Que a la memoria. Que ahora llegamos a la memoria, sí. Eso es. Además memoria, porque yo estoy un poco con vosotros. Yo iba a hacer eh, anotarme cosas, pero al final he pasado. Prefiero tirar de memoria. ¿Y por qué digo esto? Porque lo vamos a dedicar a las recreativas de Sega. ¿Por qué? Pues porque Sega Sammy, que viene a ser lo que es eh, la compañía madre de, de lo que conocemos como Sega, eh, va a vender Sega Entertainment Agenda que es una empresa japonesa especializada en, en, en el alquiler de atracciones. ¿Y qué es Sega Entertainment? Pues es la, digamos, la rama de Sega que es responsable de los salones recreativos. Y es que si hace poco se dio a conocer el cierre del, pues eso, de los salones recreativos tan famosos de, de, de SEGA que tienen ahí en, en Tokio, que además muy de muy, muy de la saga Yakuza eh. Sí. Es que jode, <laughs> macho. Es un icono, es un icono total. Uh -huh. eh, básicamente esto suena como a despedida, que dicen que no, que a lo mejor se quedan, que se van a quedar con un 15% de las acciones por si acaso, pero eso suena hasta luego a que van a cerrarlo todo eh, básicamente. Entonces, pues eso eh, da bastante penita y que menos que hacer un pequeño una retrospectiva, ¿no? A, a, a las relativas de, de Sega, que para mí es pues casi lo más grande de, de la compañía. No sé, cómo, no sé cómo lo veis vosotros. Kike, tú que eres muy ceguero. Después de Master System, sigue sí, el grande de la compañía. O sea, un... <laughs> yo lo sabía, ¿cómo lo sabía. No, ya no digo nada mal. Qué cutre es, sí. tío, es tan cutre. Da penilla, sí, sí. Hombre, yo imagino tú? que... Ya, también, yo imagino que los años recreativos, aunque sea en Japón, terminarán por cerrar también, si es que no de otra. Yo he estado dos veces en Japón, una en 2014 y otra en 2019, uh -huh. y claro, eh, mola mucho ir allí, verlo, hacerte la foto en la puerta y tal... Pero es verdad que yo las dos veces que he estado, tío, había muy poca gente y había muchos extranjeros, japoneses no había tantos y estaban muy vacíos. A mí me sorprendió uh -huh. mucho, esperaba que eso fuese y no, no había... Con lo cual es algo que, bueno, a, a Japón le llega más tarde, pero lo dijo Lázaro, creo que fue la semana pasada, los recreativos, hace 20 años que dejaron de tener sentido casi cuando las consolas uh -huh. ya fueron, fueron más potentes que... Los, que los 128 28 bits son las Efectivamente, que... Las... la generación de Play 2 y tal, o sí. acabaron con ello. Y en Japón es verdad que bueno, y luego ya pues el virus también imagino que habrá terminado Correcto. De, de acabar con el asunto. Sí, sí. Ya cuando cerraron el otro día el de... Bueno, el otro día, lo de, de Akihabara, Claro eh, Es que ya estaba Pintaba mal, Es una pena, pero bueno, también es que es algo que es lógico, son el signo de los tiempos, yo qué sé. A me gustan mucho los videoclubs y los discos y eso, pero la cosa ya está muy complicada. Sí. <laughs> más que complicada es que no, no existe el tema de claro, directamente. Y los recreativos aquí, pues igual. Y en Japón, más pronto que tarde, pues dejan de existir también. Es que no, no queda de otra. No no, 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 no queda otra. Pero, pero bueno, tú como lo ves, igual, ¿no? Supongo que lo vemos todos igual. Esto se, se acaba, ¿no, Lázaro? Se chapa el pues asunto. ¿no? Sí, a ver. Eh, hemos pasado de, de, un, de una. Jugada súper novedosa sí, yeah. de Sega de montar su, su propio juego en la nube con los recreativos a, a sí. cerrar los recreativos. A ver, que, que, que es muy loco, pero es que es así. El COVID, lógicamente, ha impactado fuerte en a mucha gente y, sobre todo, a un, un local en el que vas a jugar las máquinas, pues ha tenido que pegar bastante fuerte. Eh, es una pena, pero yo recuerdo más a Sega por más que por sus juegos de recreativa, por sus recreativas, por sus muebles, por decirlo de alguna manera. Por sus muebles. Claro, o sea, yo, yo ya sabéis que tengo una Naomi, que, mi, ¿Sí? mi, 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 mi ojito derecho, que me flipa, eh, ¿Sí? y bueno, yo, soy súper fan de, pues eso, de las de las Net City, de las, de las Candy que tienen sí. en Japón, de, 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 de incluso la Lindbergh, que siempre me quedé con ganas de conseguir una Lindbergh, que es algo imposible, prácticamente, eh, pero sí es verdad que que igual que los recreativos fueron un poco desapareciendo porque los juegos en consola y en, en el ámbito doméstico aportaban una experiencia muy diferente. O sea, Sega nunca ha entendido los juegos, sobre todo en sus recreativas, lógicamente. Sí. Más allá de una experiencia súper rápida, es inicio y final en un momento y a otra cosa. Y durante, durante mucho tiempo. Sí. Eh, por ejemplo, pasó con, con Dimcast, eh, pasó con Saturn, o sea, durante mucho, durante mucho tiempo. Mientras que PlayStation, por ejemplo, eh, pues empezaba, Sony con PlayStation empezaba a explorar las nuevas formas de juego y tal. Sí. Sega se quedó como muy anclada en el juego de empiezas, tres minutos de juego y se acaba la partida. Juego arcade. Claro, pero claro. muy, 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 muy arcade. Entonces, bueno, aquí yo creo que les costó mucho eh, evolucionar y no sé si al final en los recreativos se buscaba ya otra cosa más allá del pues el Virtua Fighter o cosas que sean pues eso una experiencia súper rápida claro, y súper cortita sí. Crazy Taxi básicamente lo que resumo claro eso. claro es que Crazy Taxi yo me acuerdo cuando salió en, en, en Dreamcast que era como joder, igual en decías, es, que es igual que la recreativa y a mí me te decías es igual que la recreativa querías una experiencia claro. que no fuera eso que eran eran cinco minutos de juego que empezaban y acababan y tú ya estabas a otra cosa, o sea, ya jugando a, a juegos de varias horas, de experienciar mucho más, como mucho más complejas, Profundas, sí, eh. claro, entonces yo siempre, siempre me ha dado ahí ese, ese rollo SEGA y hay muchos juegos de SEGA que son, que son la hostia, pero que siempre han tenido ese rollito de empiezan y acaban y, y nunca me han tenido, o sea, nunca me han, me han terminado de, de entrar por ahí. Ahí está. Hay excepciones. ¿eh? Hombre, sí, tiene SMU, sí, sí, claro, eh. tiene Yakuza, no, no Sí, es. claro, pero a estas es. alturas ya se nota que han aprendido un poco. Pero sí que les costó un poquito. Fue, hubo alguna sí, generación, sí, sí, sí. sobre todo es eso, Dreamcast, que era una Naomi. Era cogemos un juego de recreativa que no hay que hacer prácticamente nada, pues la diferencia estaba, creo que en la memoria RAM, que era un poquito mayor en la Naomi o algo así, eh, y lo pasamos a Dreamcast y ya está, y va a funcionar igual. Pero no es el caso que no, no, no iba a funcionar igual, porque no iba a funcionar igual. Entonces, bueno, pero de ahí a que, a que me, parezca un, me parezca normal que hayan desaparecido los recreativos, ese, Así sí que es muy loco, ya. porque al fin y al cabo en, el, en los recreativos de Sega eh, era fácil encontrar eh, un mogollón de juegos de otras compañías. Sí, sí, sí. O sea, siempre, siempre han ido muy unidos a, pues, sobre todo a experiencias, como decirlo?, en, en los salones, en plan, pues juegos de lucha. Sí. Que siempre han, han montado mucha máquina preparada para juegos de lucha y tal, con lo cual, por un lado, están sus juegos y por otro, sus recreativos. Entonces, era una cosa ahí. Eso y, es. Y, claro. es. que los recreativos se vayan un poco al garete, me, me duele un La poco. La penilla, sí. Eh. Joder, sí, joder. Sí, sí, sí. <laughs> pues es que eh, yo también he estado en Japón y es que, vamos, no he perdonado ni un solo día, no pisan claro. los recreativos. Y de Sega ahí, pues igual de, que de Taito, que, que sí. no me extrañaría que en breve pasara un poco más o menos lo sí. mismo, porque además Taito más sí, sí. allá de los recreativos eh, tiene pocas licencias cosa, sí. y tal pero no tiene, no tiene Poca nada cosa. Uh -huh. con lo sí. cual si eso les falla ahora con el covid y tal cuidado también con ellos sí 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 yo opino bastante igual pero bueno Quique, eh, recreativas favoritas de, de sega así yo pues, tuve una racha que me molaba mucho house of the dead tío no te <laughs> voy a decir que fuese mis sagas favoritas pero me molaba un montón sobre sí. todo con el 2 en su momento me flipó muchísimo, tío. Luego, por uh -huh. las clásicas también, de claro, de Golden Age, de Shinobi, Crazy Tassi lo, me gustó muchísimo también en su momento. Uh -huh. uh, yo qué sé, así que me ganó a la cabeza. Bueno, Golden Age, toda la saga, no solo el primero, tío. Porque uh -huh. están bastante bien en general. El primero fue el que un poco. No sé, a mí me sorprendió mucho porque meter ese rollo épico en un arcade y tal. Yo, por sí. lo menos, cuando juego no haya visto nada parecido. Pero luego las secuelas eran muy buenas también. Y pues no sé, tío, no me venga más a la cabeza ahora mismo. No sé decir. Bueno, bueno, yo a mí. O sea, para mí, yo la primera experiencia que tuve con, con Seafo fue con el Outrun. Ah, era, outrun. Era, mira, mira, Sergio, ya... te voy a decir una cosa antes de que me cortes y tal. El, la, no, última, no, sí, sí, sí. la última recreativa que he jugado, tío, ha sido el Outrunners. Sí, sí, sí. sí. La última que no he jugado, o sea, pero que no he jugado en casa, que he jugado en un salón arcade. Bueno, un salón arcade. Ah. Fui a la Isla Azul. Que es un centro comercial sí. que está aquí pues, en Carabanchel. Sí. Y ahí sí. tiene una bolera con algunas arcades. O sea, son más máquinas de estas, más de baloncesto y cosas de estas que sí. no son tanto eh, recreativas como tal. Pero tenían el Outrunners, sí. tío. Entre todas cosas Qué más maría. o menos nuevas, tenían ahí. Y te hablo de hace muy poquito, tío. Y es la única recreativa, la última recreativa que he jugado así en... Me puse con un colega ahí, la vimos, y nos metamos sí. en unas partidas. Pero es... No era fácil encontrar esa máquina, ¿eh? Era una máquina. Que va, tío. A mí me sorprendió muchísimo, porque además sí, no sí, tenían sí. casi arriba. Si vais a ir el azul, no sé si seguirá. Esto fue como hace, yo que sé, unos meses, tío. Uh -huh. Y cuando venimos ahí, vimos el Urrán es como, coño, vamos a jugar aquí. Y es uh -huh. la, la última recreativa que he jugado en, en experiencia de verdad de salón, de, de estar allí. No está mal. Sí, sí, sí. No está mal, no está mal. Uh -huh. No te digo, yo estaba hablando de del de, de Outrun, porque, o sea, ¿se acordáis? De, había varias, varios muebles, como sí. muchas veces hace Sega, ¿no? Pues eh, era un mueble, a ver, ¿cómo es lo el mueble este digamos plano con volante pero no el, el digamos el más barato pero no sí. tenían el, el sillón lo habían no sé dónde estaba estaba quitado quitado caso uh -huh. que era pequeño y yo o sea llegaba eh, me tenían que ocupar pero claro, no, yo no llegaba al, al, al pedal. Entonces te tenían que dar al pedal y yo estaba ahí con el volante y, y recuerdo que, joder, eh, me, o sea, no llegaba al checkpoint y no llegaba y decía, joder, macho, pero si no me he chocado y tal. Y claro, era tan pequeño, no me acordaba del cambio o sea, el cambio de marcha. Claro. No sabía. Estaba ahí y yo no sabía, no sabía. ni, lo que, ni sí. que era eso. Yo estaba ahí con el volante y sí. tal. Dijo, pero me cago en todo, que no llego ahí con el cambio de, con el cambio de marcha. O sea, a ti tenías, te te tenían como... que aupar y a mí, a mí me tienen que aupar ahora. Vaya tela. a jugar, tío. Vaya tela, efectivamente. Me tengo que poner unos tacos en, en, en las zapatillas, como tapón, el de Indiana Jones. ¿eh? Para sí, no los pedales. Como, tus como tus baguetas de, de dos metros, que parecen pértigas ahí cuando tocas. Vaya, vaya tela, macho. Vaya pues te fin. digo, a mí, me, a mí Sega siempre me, ha, siempre me ha flipado mucho, en más en recreativas. Eh, yo estoy bastante ahí con, con Lázaro. O sea, aunque había experiencias. Grandiosas como Yakuza o como Shenmue Que para mí, que no lo sepa, Shenmue 1 y 2 Es de los, para mí de los 5 o 10 Mejores juegos que he jugado en, en mi vida En su día es un juego que ha envejecido muy mal Pero su es día era, era otra cosa era... De hecho no se, no se ha imitado Es un juego muy, 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 muy particular Es que es un juego muy raro, tío Correcto, pero he de decir que a mí Sega me ha flipado Mucho con el tema Racing eh, Con las máquinas recreativas desde de, 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 de el Outrun O sea, yo recuerdo ver virtual Virtua Racing Y flipar absolutamente en la realidad, de ahí tora, o sea, no la crédito. Bueno, de ahí sí. Sí, ah, y eso es, uf. es al que voy. Claro. Sí, señor. A los de... A los recreativos Sol, entonces, es que estaba muchas Sol veces... Sí, mm. sí. Rolling Star <risa> <risa> Qué maravilla, tío. Qué maravilla. Era sí. la recreativa estrella y yo no paraba de jugar a esa máquina. Esa, pero reconozco que me impactó todavía más la saga Sega Rally. Uh. O sea, la, la calidad que tenía, la, la, la suavidad. Que tenía en la, en la conducción, las texturas y tal, era, era flipante hasta tal punto que ya me compré Dreamcast precisamente por, por la conversión de Sega Rally. Que he de decir que era un poco más Porque se le iban lo, los cuadros, pero aún así. Saturn tenía era bueno. bastante, bastante mérito, ¿eh? Saturn, Saturn era una caca... Saturn no, es que no podía con ella y la conversión era ya. muy buena, ¿eh? Era, muy, era muy, buena, muy buena, pero era muy mala. O sea, te quiero decir, tenía mucho mérito y todo lo que pero había años luz. Claro, años claro. Luz. Es no. que la recreativa del no. Model 2 era, era brutal. Es que era. Sí, sí, sí espérate, Dios, yo siempre he flipado con, con Sega a la hora de, de, de realizar juegos de, de velocidad, de, Porque hay muchos juegos que he estado ahí eh, pensando, y digo, oh, joder, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el SCAT? Es que no, se llamaba SCAT Race. Era Scud Race, ¿verdad? Scott Race, sí. Mm. Sí, Race. sí, verdad. Es que ese juego era muy bueno, no lo conocen ni Dios. El, ese fue el, primer, Car... el primer juego con, de, de la placa Model 3 de Sega. O sea, que salió salió Scud Race, que, que era el primer juego de recreativas de Sega que no, que no se pixelaba. O sea, que era el primero con anti-alias y tal. Que yo me acuerdo que nos acercábamos a la pantalla en plan, ¡Tío, no hay pixels! O sea, <laughs> sí, sí, sí. Que, que poco, poco tiempo después sacaron Virtua Fighter 3, yo creo, ya. Que igual, que era como tío, pero pero pero, pero si es que no hay píxeles, mira, mira. Pues sí, pues sí, fue aquello con, con Model 3. Sí, sí, pero yo recuerdo que te sacaban incluso juegos que ya la gente no se acuerda, pero el Ferrari, el F355 de este, este era, el mueble en sí era impresionante y el juego sí. era la, la OSA. Sabes, ¿Sabes que, que ese juego tenía, no, era Naomi, pero no era una. Eran tres Naomi interconectadas con el juego porque tenía que mostrar una la, la pantalla frontal y las otras dos las pantallas laterales. Y eran tres Naomis funcionando al mismo tiempo conectadas. Una locura aquello, claro. Es que eso era tremendo. Y, y no sé, yo me lo pasé luego muy bien con y Taxi, que era otra, sí. otra cosa, pero efectivamente yo estoy de acuerdo contigo. O sea, en drinkas, no, pero claro. en Relativa funcionaba perfectamente claro, porque era eso. Es que es eso, es una experiencia, pues lo que tú dices, el volante, el, los pedales, el asiento, eso es. el sonido... Eh, te juntabas con. Yo me acuerdo que había un Daytona que era de 8 jugadores, creo recordar, o algo así. O sea, había. había y Sega Rally también, ¿eh? Había un Sega, Sega Rally, Rally también, también, sí. O sea, imagínate llegar con tus colegas, montarte ya a echar unas carreras, que era una locura. Pero claro, sí, sí. lo trasladabas a, al entorno doméstico, es como venga, voy a otra partida de 3 minutos y medio. No tenía <laughs> ningún sentido, no tenía ningún sentido. Pero sí, la, las experiencias, como sea, para ese tipo de experiencias es que no no había nada. Sí, era... o sea, acuérdate sí, sí. del, del G-Log 360? Oje, es que era el... bueno, la que, era que el... giraba. Sí, 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 sí. <laughs> es que eso sí que es... O sea, no sé cuánta pasta costaría esa máquina en su día y, y cuánto... O sea, no sé quién estaría verificando así los, los presupuestos en Sega. O sea, ha volvió loco. Claro, como a cuánto dices que vamos a cobrar una partida, no, hombre, 200 yenes y ya está, ¿no? Como todo ¿eh? como, Pero si no va a costar un dineral esta mierda. Claro. Correcto. Muy loco, sí, muy sí, loco. Era, era muy loco eso, sí. Oye, sí, pero y bueno. A todo esto, que yo creo que no lo hemos mencionado. Se ha dicho que Virtua Fighter me parece de los juegos de lucha más técnicos. Lógicamente, el sí. primero es, es su cosa, pero bueno, es el primer juego de lucha en 3D y tal. Espe vale, vale, me parece bien. Inciso, Cuidado. ¿cuál es el, el juego más técnico para ti de lucha? Tú crees eres experto en la materia. Uh, pero en 3D o 2D o. En general, no, no, en general. Y sí, es más, vale. te digo, una saga, porque yo no sabría decir... Yo es que te... Te voy a decir una que va, te va a sorprender. A, a ver, mejor. yo yo creo que el más técnico y el más exigente y el que mejor equilibrado tiene los personajes es Super Street Fighter 2 Turbo. El, vale, vale, es es muy puto, pero que yo creo que cualquier personaje del juego puede ganar a cualquier personaje del juego, que eso es lo más difícil de todo. Vale, yo te digo en cuanto a técnico, para mí la saga es más bros. no puedo con ella, me parece demasiado difícil, lo reconozco, es imposible Estamos Salos, es hablando Salos de Smash juego bros. de lucha, perdona De lucha <laughs> Qué purista, ahora ha salido ahí, qué purista Correcto, ojo Yo estoy contigo, ¿eh, Lázaro, a mí no me, no me gusta por eso, aunque me gusta mucho los modos campaña, pero yo lo del Smash Bros me parece sí Es, muy, parece loco, es muy loco porque, porque tienes que controlar muy bien los timings de todos los ataques, es las distancias sí, sí. los hitboxes pero a mí no me parece un juego de lucha. <laughs> lo siento. Pero lo es. Pero sí, sí, es. lo es. Pero bueno, pero volviendo. Es otra cosa. Volviendo eso, volviendo a Sega, que nos debíamos. Juan. Experiencia Sega en, rec bueno, en recreativas, lógicamente, no, porque si no nos podemos quedar aquí hasta mañana, en recreativas. Yo poquita, experiencia en recreativas poquita, yo era el niño que no salía mucho, o sea que he de reconocer que no muchas, pero con Sega pues yo empecé igual que con Enrique con la Master System, luego la Mega Drive, luego tuve la Dreamcast, me salté ahí entre medias la Haturn, o sea que yo si tuviese que ser de alguna rama yo sería un SEGUERO, pero... Seguero, sí, sí. Es verdad que no la disfruté tanto en su vertiente arcade Relativa, ¿no? porque no visitaba este tipo de, de salones aquí en Madrid. Y es una pena porque uh -huh. yo sí que me perdí esa, esa, esa parte de la historia. Pero bueno, cuando dieron esta noticia de que cerraban, a mí me es, fue un, es, es evidente que algo va mal en Sega, si han tenido que cerrar esto en primer lugar. Uh -huh. y... Es que se te, se te parte un poco el alma, ¿eh? Es, que, es, es, no... es que tampoco se entiende porque es este, este año les ha ido muy bien con Persona 5, con, con los Yakuza, con este 13 Sentinels. Han sacado muy buenos juegos este año y... Pero quizá les falten pelotazos más comerciales. Y em oh, empezaban con, con ese Fog Gaming, ¿no? Ese juego en la niebla que llamaban sí. para jugar en las recreativas desde tu casa intentando salvar eso que ellos habían creado y yo creo que el tema eso del es. COVID les ha ya desparramado sí, ha por completo. porque por el como... totalmente. No sé, o sea, creo que es, es crónica de una muerte anunciada. Ellos mismos veían venir lo que, pero con el tema del COVID ya se ha acelerado todo el proceso. Sí. Eh, Rami, un compi nuestro, sí, estuvo sí. en Japón hace poquito y decía lo mismo que Enrique: estuvo en las recreativas y están vacías. No hay nadie. Sí, es, verdad, es, verdad. es casi un lugar turístico más que un lugar. Sí. Y claro, tú no puedes sostener una idea Hay más gente en las blancas. maquinitas, esta Sufo que hay abajo, sí. la el otro día sí. que en los arcades. Sí, sí, sí. sí, pues, sí. Pues imagínate el coste de un edificio de cinco plantas con el personal, con las máquinas, lo que consumes en electricidad, para tener a 50 personas ahí dentro echando yenes. Si es que no, no se sostiene y es una pena, porque es un modelo de juego muy diferente a, a las consolas de sobremesa. Las consolas de sobremesa, recordemos que nacen como respuesta al boom. De, 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 en arcade y todo que al final eh, la gente incluso perdió la confianza en los videojuegos porque pensaba que ya eran muchos productos ya de mala calidad y por eso salieron las, las sobremesa. Pero sin el arcade no habría sobremesa hoy en día. Eh, entonces, sí. bueno es una pena porque de es hecho, bueno, en Japón hay un salón, si no recuerdo mal, dedicado a Arcade VR. Y tienes un Mario VR y, y está muy currado. O sea, en tema de realidad virtual uh -huh. está muy currado. O sea que yo creo que quizás el futuro del arcade pasa por ahí, porque al final siempre ha sido trasladar una experiencia eso es. En el sillón, el sonido, el, la visión que no, es. Que no puedes tenerla en, en casa de, de ninguna manera. Exactamente, es algo es no accesible Eso desde es. casa. Y en ese aspecto, Sega siempre ha sido puntera. Eso es. Porque todos los simuladores buenos, los de velocidad, como decíais, vienen de, vienen de Sega. Luego tiene sus adaptaciones a formato casero, que no son ni por hacemos <laughs> lo mismo que, que, este, que estas máquinas. Entonces, bueno, es, es una pena. Es una. Para mí fue una noticia muy triste. Dije, joder, mal les debe ir y, y mucho les tiene que estar afectando porque de haber cerrado ese edificio mítico en Akihabara, allá sí. uh -huh. desprenderse de esto que es casi un brazo de Sega, pues bueno, es sí, una, es mala, una, noticia. Es una, una mala noticia. De todas formas, yo lo que decíamos de que el COVID lo habrá adelantado un poco uh -huh. los plazos previstos, pero ya se ve a venir. ¿eh? Sí, sí, está claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo recuerdo eh, haber estado la primera vez en Japón hace casi 20 años. Y te puedo asegurar que no tiene nada que ver. O sea, los salones recreativos, cuando entrabas, decía, joder, macho. Esto. Mm. por pues lo que esperas. O sea, lo que tenías más o menos en la cabeza era pues lo que te. Lo que Yo en que el año vestir. pasado que estuve era algo residual, tío. Había mm. sí, cuatro personas por ahí. Mm. Eso es. Sí, sí. Era. Eso estaba. Estaba clarísimo. Sí. Oye, eh... <coughs> una cosa de todo esto. Eh... De aquel anuncio del Foggaming, Gaming, aquel de Sega, sí. el aniversario y tal. Eh, gaming X, mal. La game, game Gear Mini, para mí. Fatal. Mal. Sí. Eh, y hemos comentado antes Virtua Fighter. O sea, se comentó un poco por encima. Esports, Virtua Fighter. Sí. No se sabía si iban a crear una especie de liga eh, con un Virtua Fighter antiguo, el último que haya salido, el Final Tune, o lo que fuera. O si iban a hacer un Virtua Fighter nuevo. A mí me molaría. O sea, en. En un momento sí, en el sí. que Street Fighter y Tekken están donde están, tener ahí un, un Virtua Fighter, sí, sí. vamos, a mí me fliparía. Pero bueno, ya veremos. Sí, sí. Ya veremos Vito, a lo que Vito, queda, no sí. sé yo. Ya, ya, por eso te digo que, sí. que el, la siguiente anuncio de Sega va a ser Virtua Fighter se ha subido a un árbol. Sí. <laughs> pinta, pinta mal el tema, ¿eh? sí, sí. También te digo. Pero bueno, lo que, lo que os iba a preguntar, Quique, así rápidamente. A ver recreativa favorita de, de, de Sega no la que más ha jugado favorita, favorita. una una o dos puedo decir dos una ah, una bueno venga una sí. <laughs> <laughs> venga por nostalgia y por todo Golden Goldenix vale eh, Lázaro Uf, qué difícil qué difícil qué difícil qué jodida pregunta sí. Eh. sí a ver Axe yo creo que es a la que más he jugado <coughs> la que mejor me la que mejor me sé yo creo pero me quedaría con Virtua Fighter. Yo no sé si dos. No sé. A ver, el, 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 ahí, ¿no? el Virtua Fighter, el, el creo que era el 5 Final Tune, este o 4 Final Tune, bueno, que sale en Judgment, que lo comentamos sí, hace tiempo. Sí, 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 sí. Ese juego me parece un, una maravilla absoluta. Yo creo que yo me quedo con ese Virtua Fighter. Vale, vale. Juan, ¿te pregunto o no te pregunto? No, 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 te, no. no te sabría decir el nombre. He jugado, pero no te sabría decir ni de coña. Vamos. O sea, me, pilláis, me pilláis. Vale. <laughs> te la cambio. Eh, Juego favorito de Sega. Uf, eh, mío. Estás más jodida todavía. Uf, eh. Pues que me pillas. Por nostalgia, yo te diría Sonic Adventure 2, pero es nostalgia pura lo que está hablando ahí. O Fantasy Star Online. Son recuerdos los que están hablando. Sí, si, sí. si fuese realista, sí, sí, yo pues... Sin, yo sin saberlo, sí. ya Cero, te diría. Sin saberlo, si dices que Sonic Adventure 2 es el mejor juego de SEGA, es nostalgia. Es nostalgia pura. Estoy de acuerdo. Eso es nostalgia, vamos. Golden Age, Golden Age Riders, ¿no? Que no me has dejado de acabar, Sejo. pero sería Golden Age Riders. Vaya tela. Para mí, para mí también, Golden Age, si me tuviera que quedar con una. Y la más jugada, que empiezo yo, para mí la más jugada, yo creo que Daytona. Daytona Usa. Eh, Kike, la más jugada. House of the Dead 2. Lázaro, que fuerte. Yo creo que, que ahí sí Golden Axe. Golden Ax. ahí, Ax. ahí, Juan, te cambio. Juego de Sega más jugado: Fantasy eh, Star Online. ¿Cuántas horas son? Prefiero, no pregunto. ¿no? ¿Cuántos personajes nivel 100? No te sé decir, muchos. Muy, muchas horas jugando antes de o sea, de acabar a las 7 y a las 8 y irte al colegio. Eso hacía yo. Madre mía. Joder, Muy mal. Madre sí, mía. mía. Qué locura. Sí, sí, mal, mal. Un poquito... Sí, por cierto, ahora que... qué, qué jovencito, tío. Bueno, qué suerte, a, a, a qué suerte iba al colegio. Sí, sí. Que hay, hay un... Una la sala jugó al Pong y luego se va al colegio. <laughs> Hombre, que te... ahí te has pasado un poco. Yo, yo ir al colegio no he ido en la vida. No, bueno. Vale, bueno, bueno. <laughs> que... Eh, Golden Axe es una curiosidad, es ¿Sí? una tontería pero, pero bastante divertido. Cuando completabas el juego eh, aparecía como que había dos chavales en unos salones recreativos. Salían los personajes, así, claro, Y tal. salían los personajes de las máquinas y tal. Sí, y los recreativos sí. en el juego se llamaban Doy Y, Doy. y en Alcorcón eh, pusieron unos recreativos que se llamaban Doy Y, Doy. y vi por primera vez a alguien acabarse Golden Axe en esos recreativos. Y fue como muy curioso. O sea, el tío que montó los recreativos... Era bastante friki. El ciclo de la vida. Tío. Total, total, total. De hecho, era tu tío, ¿no? No, no, pero podría haberlo sido. O sea, en ese momento dije, creí que era el típico recreativo en aquellos años 90 que tenías dinero, montabas unos recreativos porque eso era, era rentabilidad fija. Eh, ah. y era, eran los típicos recreativos que decían, este tío se la suda las máquinas, este está aquí claro. para ganar pasta. Y vi eso y dije, eh, cuidado, este tío lo controla. Cuidado, eh. Pues, pues, sí. Muy bien, hombre. Pues, hombre, con esta anécdota hasta aquí, ¿no? Sí. Ah, dos dos solitas de rigor. Está bien, está bien. Bueno, que no está cumplido, mal, no sí. está mal. Sí, nos sí. Hemos nos Sí, sí. Supongo que para Juan, suave, acostumbrado sí, a lo cuatro horas, estará ahí. Y... No, no. Se habrá quedado con cara de más ahí. Sí, sí, ¿eh? se ha quedado ahí un, un interludio, pero sí, yo acostumbrado ya a las horas que le echamos ahí en, en el DGTM, Esto es una brisna, una brisa para mí. Está tirado. Sí, sí, efectivamente. Bueno, si quieres, te dejamos te dejamos ahí el Discord abierto y tú sigues hablando, ¿eh? si quieres. Ah, sí, yo puedo quedar aquí. O sea, a que a lo mejor te, sí. te lo pide el cuerpo y te dejamos ahí. Sí, de hecho en la escaleta lo he ocultado, pero venía al final monólogo Juan. Juan, ah. Una hora tienes. Vaya por Así que, Muy así bien. que nada. Oye, Juan, que un placer y oye, muchas gracias, ¿eh? No, Por co... estar aquí con nosotros. Y bien de palos, ¿eh? sobre todo has empezado fuerte, ¿eh? me he quedado asustado. He dicho, hostia, estás es peor que nosotros. ¿eh? Ah, bueno, estoy acostumbrado ya. Lo peor es que nosotros además lo dejamos por escrito y luego por escrito. O sea, ahí no puedes editar, eh. La gente viene a pedirte cuenta Correcto. rapidito. Yo, yo desde aquí mando un saludo a Rockstar ahora mismo, que todavía estoy esperando a que me manden Red Dead Redemption 2. No, no, no caerás a breva. Pero... Desde la amistad, ¿no? nos tienen baneados esa gente no quiere ni ver los de rockstar pero bueno eh, a ver al final es lo que hay nosotros hablando por gtm pues tenemos la libertad de poder decir lo que queramos tú, tú has escrito ahí sergio y nunca te habremos uh -huh. dicho no a nada o sea es eso Aquí. es lo que mola, tío. Correcto. Afortunadamente, nadie me ha dicho nunca nada. Exactamente. Pero luego, desde hace. Bueno, alguna vez sí. Te han dicho Miendo. de todo, Sergio, en todas partes donde has estado, Reconócelo Ya vez. <laughs> en, en alguna editorial sí sí había historia. Desde hace mucho tiempo ya. Pero eso para otro programa, tratar. lo dejamos, ¿no? Eh, sí, sí, joder, sí, 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 Para otro programa no va a ser que me arresten al final o me caiga algún pleito o mierda de esas, correcto, pues eso, que oye, Juan, muchas gracias por, por asistir, un placer, Espero, esperamos tenerte aquí otra vez Cuando dentro de, vaya. pues eso, mesecitos. Y hay, que ver, decir, hay que decir también que, que ha sido de los pocos invitados que, que ha mantenido ahí su webcam y, y ha hablado con nosotros así, cara a cara, eh porque llevamos muchos invitados que no ponían la cámara, en plan... Mm, es que pues me da acaso, cosa, no. ¿sabes? Que mira que tres patas para un banco, ¿sabes? Que tampoco pasa nada. <laughs> no, menos no, que, que menos, ¿no? O, hombre, menos. es mucho más fácil, es mucho más fácil conversar, así mirándonos y viéndonos. Sí, 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 Correcto. Sí, sí, pero bueno, tampoco, tampoco pasa nada. ¿ves? Tampoco pasa nada por, por, por ver a Sergio, ¿sabes? Que tampoco. <risa> <risa> En realidad es por mi cuadro. O sea, la gente se conecta para tal y ver el cuadro y esas cosas, básicamente. Sí, para, no, para, no tiene nada para, que ver con el color de mi pelo. Si tú, ¿Tú tienes a Dios sí. que los oyentes no, no lo están viendo, pero sí. Sí, habló Don Quijón. Y su puta ¿Qué te pasa con la chaval? Está normal, pero las de sin mangas esas, esas asquerosas y guarrindongas, vaya tera. En fin. Eso para, para, otro, para otro programita. Por no hablar de las mierdas que bebes, cabrón. Pero bueno, que, que oye, que un placer. Lázaro, más o menos. Menos <laughs> placer, Quique, sí, Don Kong. qué vamos a, a hacer. Sí, 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 sí. Y, y un placer, eso sí, Juan, tenerte aquí. Ah, y nada, que nos vemos pues en una semana. Estamos aquí de vuelta, ¿no? Eso es. Sí. Oh, yeah. Vale. Chao. Hasta luego. Adiós.